te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. Señoras y señores, amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Los saludamos desde los estudios centrales de Eco Radio, la emisora de los 1400 kilociclos, amplitud modulada, que les presenta a partir de estos momentos Super Deporte, programa con 35 años de labor ininterrumpida, marcando la diferencia en todo el país. Por supuesto, estamos conectados con Radio Continental de Arequipa, la emisora más poderosa de toda la región sur del Perú, que sigue celebrando el aniversario arequipeño que fue el día de ayer, pero los arequipeños siguen bravos, siguen celebrando y con todo merecimiento esta fecha natal de su fundación. También, por supuesto, a través del Facebook, superdeporte.pe y ecoradio.pe, la web de nuestra emisora, la www.ecoradio.pe, donde ustedes pueden sintonizarnos a nivel mundial. Vamos con nuestra nota de portada. Continúa la fecha 13ª del torneo Apertura y los resultados que se dieron ayer son los siguientes. La Academia Deportiva Cantolao goleó 4-0 a Comerciantes Unidos, que ya prácticamente es uno de los candidatos al descenso. Por su parte, en un vibrante partido, Real Garcilaso del Cusco igualó 3-3 ante la Universidad San Martín en el Estadio Garcilaso de la Vega en el Cusco. Mientras que en el estadio Miguel Grau del Callao, Universitario de Deportes consiguió un gran triunfo al vencer por 2-0 a Deportivo Municipal y salió momentáneamente de la temida zona de descenso. Cerrando la fecha, hoy a las 17:45 horas en Huaraz, Sport Rosario jugará ante Unión Comercio. Mientras que a las 20 horas, en la Ciudad Blanca de Arequipa, Melgar recibirá a UTC de Cajamarca. Por la segunda fecha de la Copa Panamericana de Voleibol, Sub-23, la selección peruana venció 3-0 a su similar de Guatemala, con parciales 25-17, 25-11, 25-13. Hoy a las 19 horas jugará el último partido del grupo ante la selección de Cuba. Atlético de Madrid venció por 4-2 al Real Madrid, su clásico rival. El cuadro colchonero se coronó campeón de la Supercopa de Europa. Los goles del cuadro madridistas fueron anotados por Saúl Ñíguez, Coqui y un doblete de Diego Costa, mientras que Karim Benzema y Sergio Ramos descontaron para el cuadro blanco. Con goles de Malcom, Lionel Messi y Rafinha, Barcelona venció 3-0 a Boca Juniors en su partido de presentación de cara a la presente temporada. Este fin de semana el cuadro culé debutará en la Liga Española enfrentando al Alavés. Paolo Guerrero fue presentado en el Internacional de Porto Alegre acompañado de cientos de seguidores que lo recibieron como ídolo. El peruano usará en el dorsal la número 79 y estaría listo para debutar este fin de semana. Es más, hasta una canción le han creado a Paolo Guerrero allá en Porto Alegre. Hoy, como todos los jueves, estará con nosotros doña Luisa María Cuculiza con sus acertados comentarios acerca de la realidad nacional e internacional. Y también, de igual manera, nuestro amigo Luis Miguel Salazar con su acostumbrada secuencia de justicia deportiva. Tenemos como invitado en vivo y en directo aquí en los estudios a don Alfredo Brito, que nos va a contar muchas cosas importantes que hasta ahora no han sido reveladas con el tema de la Federación Peruana de Fútbol y su presidente Edwin Oviedo Pichotito, que parece que ya se le cerró todo el camino. Ya no hay padrinos en el Poder Judicial y parece que el hombre ahora sí está con las horas contadas. Bueno, Alfredo Brito estará con nosotros en unos instantes para conversar sobre estos temas precisamente que son candentes en el momento actual en el fútbol peruano. Vamos a una pausa y volvemos.
Macrosport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macrosport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes@macrosport.pe y nuestra web www.macrosport.pe. Si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto nunca está de más. Sí, más. Con marketing, computación, secretaría de contabilidad, ganar en más. CIMAS, el mejor instituto del Perú. CIMAS. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. Amigo, amiga, usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país. En San Isidro, el edificio La Florida, ubicado en pasaje La Florida 154-158, a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores, le da esta gran oportunidad. Un edificio de 4 pisos, 2 departamentos por piso, el primer piso 123 metros cuadrados, $220,000, segundo y tercer piso 90 metros cuadrados, $200,000, cuarto piso dúplex 160 metros cuadrados, $250,000. Una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro. Informes al 99-91-20300. Reitero, 99-91-20300. Pida informes. Nosotros estrictamente estamos abocados al aspecto deportivo. A mí no me hicieron saber ninguna otra cuestión y no nos permitimos hablar de otras cuestiones que no sean estrictamente lo futbolístico. Otra cuestión que sucedan lo resolverá la gente que tenga que resolverlo. Yo prefiero directamente mantenerme al margen de todo y estrictamente para lo que me contrataron. A nosotros lo que nos contrataron es la parte deportiva. Y solamente voy a hablar de lo deportivo. Solamente estoy abocado a lo deportivo. Yo tengo un compromiso, nosotros tenemos un compromiso con la Federación Peruana y con el fútbol. Y todas las cosas que sucedan de aquí a más que no tenga nada a ver con el fútbol, estamos al margen nosotros de toda esa clase. Vamos a continuar con el programa. Estamos ahora en contacto con el señor Carlos Bustos, que está en el Cusco, próximo ya a partir rumbo a Lima, luego de este empate conseguido por San Martín, el club que él dirige, ante Garcilaso por 3 goles por lado. Señor Bustos, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bien, el resultado bueno, si se tiene en cuenta que se ha jugado en altura, ante un rival que no es fácil, este Real Garcilaso. San Martín creo que recuperó nuevamente el camino luego de la goleada ante Municipal, ahora un empate, habla bien de San Martín, que ya nosotros en opinión particular habíamos dicho que nos gusta el juego de San Martín, eso, le falta el gol, pero con sobradas condiciones la dio frente a Municipal y 3 goles más en partido de visita, dice que el camino es correcto. ¿Cuál es su análisis de todo esto, señor Bustos? Bueno, realmente conseguimos un buen triunfo el fin de semana pasado con Municipal, que lo necesitábamos después de mucho tiempo. Y ayer jugamos un partido en un lugar bien, bien difícil, donde se dio un resultado de 3-3, nos sirve a nosotros el punto. De cualquier manera, tenemos que hacer un análisis correcto del partido. Y la situación fue que entramos un poco dormidos al descanso. Yo sé que al principio en la altura cuesta, pero entramos tomando una ventaja de 2 goles en contra que por suerte pudimos después equilibrar. El equipo dio muestra de coraje y de revertir la situación, pero eso no puede tapar el hecho de que para seguir creciendo hay que mejorar ciertos aspectos, ¿no? Señor Bustos, en estos 2 partidos, ¿dónde estuvo el punto de quiebre en su equipo o la estrategia que usted ha elaborado para que hagan 9 goles en 2 partidos? Bueno, creo que sí hemos cambiado un poquito la forma, pero hemos encontrado un poco de efectividad,
también el ingreso de Ortiz junto con Correa, Chávez y Loba, nos dan un ataque bastante peligroso para los rivales seguramente, y hemos encontrado un equilibrio en esa forma. De cualquier manera, también para mi gusto, igual en el partido de ayer hemos recibido goles muy fácilmente, que el equipo, para que recupere totalmente una forma, debe mejorar sus aspectos también, y ahora tenemos una buena oportunidad el domingo. Es un partido muy importante, sobre todo por la ubicación que tenemos contra Comerciantes, que de conseguir la victoria sí cerraríamos una muy buena semana, y entonces sí podremos empezar a pensar en que el equipo se viene recuperando. Profesor Bustos, ¿cómo le va? Buenos días. Felicitaciones, bien. Porque creo que ha comenzado a recuperar con resultados, porque yo creo que el equipo igual estaba jugando bien. Coincido con Raúl Maraví en el sentido de que le faltaba el gol, tenían llegada y todo. Mi pregunta va en el aspecto de Eric Delgado. ¿Ya encontró su mejor forma el arquero Delgado luego de estar de para, porque estaba de para 6 meses, y eso es un tema para un arquero que cuesta? ¿Cree que usted ya está en óptimo estado, este arquero que a mi gusto también era candidato para selección en su momento? Bueno, Eric nos da muchísimas cosas del aspecto de su experiencia, de su personalidad, lo que transmite dentro de la cancha. Indudablemente que usted sabe que cuando un retorno al puesto de arquero está un poco un tiempo sin, él va a ir viviendo en competencia, pero estamos muy contentos con su incorporación, y el grupo de jugadores jóvenes pueden escuchar su experiencia y cargarle todo su conocimiento en pos de ir mejorando. Pero bueno, el equipo, como le dije, siempre tiene una idea de jugar bien, y lo ha hecho por momentos en los partidos. Para mí, jugar bien tiene que ver con dos aspectos básicos, que es solidez y eficacia. Y entonces no terminamos de hacer partidos completos. Y hoy, en el fútbol que es tan parejo y tan competitivo, uno necesita tener un equipo que controle bien las dos partes, ¿no? La de ataque y la de defensa. Hoy creo que hemos mejorado mucho en la parte de ataque, pero también tenemos que reforzar nuestra parte defensiva para que estemos más cerca de los resultados que queremos. Profesor, próximos rivales: Comerciantes Unidos en Lima. Ya muchos lo dan como descendido a Comerciantes Unidos, pero justamente esos rivales que parecen que no, que ya en la cancha no demuestran con resultados, son los que pueden dar la sorpresa. ¿Qué opinión tiene este equipo Comerciantes Unidos? No, por supuesto, coincido plenamente con usted. Para nosotros es un partido importantísimo. Eso es lo que le vamos a transmitir de acá al domingo, que de ayer que terminamos el partido en contra del descanso y todo esto, de que vamos a un rival que está obviamente es un partido, son 3 puntos muy importantes para uno va a pensar cuáles han sido sus últimos resultados, sino en cómo va a venir a jugar. De hecho, nosotros hemos jugado varios partidos en lo que va del año y han sido partidos muy parejos, tiene buenos jugadores, y entonces tenemos que afrontarlo para poder ir con 3 puntos. Por supuesto, no hay ahora pensar ganar los partidos y todos los rivales son difíciles, porque unos por la angustia de la ubicación que se encuentran, y otros por llegar a los primeros lugares, de tal manera que todos son difíciles. Señor Bustos, ¿usted está en el aeropuerto en estos momentos? Sí, estamos acá en el aeropuerto de Cusco. Ajá. ¿A qué hora está fijado su retorno a Lima? ¿A qué hora sale el vuelo? Es que me veo bien, pero creo que es como 9:20, a ver. Ajá. Ya le digo bien. Y ahora, llegando a Lima, bueno, cada uno me imagino que se irá a sus respectivos hogares, ¿o es que usted tiene programado entrenamientos ahora en la tarde? No, justamente llegando vamos a irnos todos a Santa Anita, entrenamos, sobre todo para que los jugadores que han tenido más minutos en cancha, vamos a hacer... Van a trabajar, qué bien, no se pierde la línea y hay que seguir trabajando. Señor Carlos Bustos, ha sido usted muy gentil por estar con nosotros, y felicitaciones también por ese resultado. Muchas gracias a usted, ahí tiene su inclusión, un saludo para todos. Muy bien, estuvo el señor Carlos Bustos,
técnico de Universidad San Martín, que ayer empató 3-3, buen resultado, 2 partidos, 9 goles, buena producción del equipo santo. Y este aquí Loba, Raúl, con los buenos días del caso también a todos los compañeros de la mesa y a nuestro invitado, el señor Alfredo Brito, que está enchufado, ese africano que ha costado poco, ese es ojo de la parte administrativa también justamente con el técnico, pero lo trajeron antes. Y Barco creo que tiene mucho que ver en el tema. Recuerda, Raúl, que en el transcurrir del tiempo, en los últimos, desde que la San Martín apareció y cuando Barco asume la gerencia deportiva del club, yo quiero ser muy puntual, ¿qué jugador no ha destacado extranjero en la San Martín? O sea, todos los extranjeros que han llegado han hecho soporte, creo, desde cuando San Martín está en la primera división. Hablo de la época del Chino Rivera, cuando empieza y obtienen pues un bicampeonato, si no estoy equivocado, a nivel nacional, y van a Copa Libertadores, y los extranjeros que han venido, de alguna manera, para el medio, han marcado diferencia. Bueno, buena pupila, buen ojo para hacer contrataciones. Estos muchachos africanos, por ejemplo, que están ahora en el equipo de San Martín, son jóvenes con ambiciones. Son jóvenes con muchas condiciones, pero con ambición de ganar. Entonces llegan a un país que se le abre las puertas, un club como San Martín, estos muchachos que eran desconocidos, pero son jóvenes con muchas aptitudes y están demostrando, ellos saben muy bien que esta es una plataforma, este es un camino a algo más grande que ellos lo que tienen que conseguir. Claro. Empiezo por Perú y obviamente abro los ojos a empresarios y todo aquel que esté mirándome. Y en buena hora, porque ese es el camino que sigue un jugador profesional, el crecimiento paulatino hasta llegar a consumar sus deseos. Entonces, está en el camino, y me parece que ahí Barco, que está a cargo de la gerencia deportiva de San Martín, ha tenido buen ojo para ello, y los resultados saltan a la vista. Ah, bueno. Ya. Hay problemas con el micro, a ver si Luis Miguel, si le puedes prestar ahí el micro, por favor, a Adolfo, que no se escuchaba bien lo que estaba indicando. Lo que decía, que este par de jugadores africanos llegan producto de un convenio que hizo la San Martín con el Club Tigres de México. Eso es un convenio hace 1 o 2 años, para intercambio de jugadores, también para que los de San Martín vayan allá. Pero parece que el Club Tigres, dentro de su política, ha reclutado muchos jugadores, pero no tiene espacio para que jueguen todos. Entonces inteligentemente los han cedido para que se vayan haciendo, y obviamente ya ahora, viendo la Queloa, por ejemplo, su cotización debe estar mucho mayor. No, ese es el camino. Son quemar etapas, ¿no? Son quemar etapas, y los jóvenes ambiciosos, obviamente, de llegar a considerarse dentro de todo este espectro futbolístico, es comenzar de a poco, y una vez que se consagran, pues abrir los ojos a los empresarios, y ese es el camino correcto que siguen los jugadores. Tú lo dices bien, buenos días, Raúl, de a poco, ¿no? Porque claro, el campeonato peruano no es tan competitivo como otras ligas, entonces muchos jugadores vienen acá a hacerse un poco de nombres también, y si bien es cierto no es un campeonato competitivo, de todas maneras abre las puertas a veces para algunos futbolistas para también ascender a otro tipo de ligas, ¿no? Es un trampolín. Es mejor que hacer la banca. Exactamente. Ah, pero por supuesto. Es mejor que estar en la banca. Hacer la banca en la liga más competitiva del mundo. ¿De qué te sirve? Nadie te ve. Así, ahora que dices en la banca, miren, usted ahí perdió Real Madrid. Caramba, en el suplementario ganó el equipo colchonero. Es el Atlético de Madrid haciendo su fútbol. No cambia la estrategia de Simeone. No luce Real Madrid. El Atlético de Madrid no es un equipo que luja, que llena los ojos, pero es efectivo. Es chambeador, y ahí está el resultado, bien logrado. Y Real Madrid, quiéranlo o no, y eso tienen que admitirlo los madridistas, la presencia de Cristiano Ronaldo se extraña. Sí, claro. Cristiano es un peso pesado en cualquier ataque. Y ayer, a pesar de que Real Madrid fue dominador durante los 2 tiempos que duró oficialmente el partido, creo que Real Madrid estuvo más cerca de la victoria. ¿Cuántos años ha estado Cristiano? Pero no hace goles. Entonces, para un equipo que te domina y no te hace goles, entonces de nada te sirve tener posición del balón. Y ayer, por eso digo, se extrañó a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo, a ese tú no le puedes dar ventaja, pues, ¿no? Ese es un jugador, Raúl, el mejor, para mí, el mejor del mundo en estos momentos. Y ahora no está en Real Madrid. A pesar de que Real Madrid tiene pues jugadores
estrellas, ¿no? Todos son estrellas. Y lo que me quería referirme era al arquero, por ejemplo. Tú bien dices, Fito, no puedes estar, pues darte el lujo de estar en la sentado, eso duele. Caso de Navas, que es un excelente arquero, él no tiene la culpa de los goles ayer, ¿eh? No tiene culpa. Es un arquero extraordinario, pero tiene ahora Courtois, que ha sido contratado por Real Madrid. Me pregunto yo si Navas durará en Real Madrid. No va a durar mucho. Va a ir a la banca, Raúl. Va a ir a la banca, por eso te digo, pero para él, estar en la banca un jugador de la envergadura del arquero que es, yo creo que él va a tener que pedir su traslado, ¿no? Su transferencia a otro equipo, porque no te puedes dar el lujo. ¿Cómo sucedió con Casillas, por ejemplo? Para cualquier equipo que ahora enfrente al Real Madrid, una cosa es que tú tengas de delantero rival a Ronaldo y otra cosa es que no lo tengas a Ronaldo. Claro, sí, es mucho más sencillo el trabajo para la defensa. El mismo caso sería si no estuviera Messi en Barcelona. Indudablemente. Son jugadores que marcan la diferencia en todas partes, en cualquier equipo. Y dicho de ese paso, Barcelona ganó a Boca, ¿no? Sí, un partido, no lo vi completo, estuve viendo parte del encuentro. Barcelona fue más, pues. Sí, claro. Barcelona fue más. Mira la diferencia. Estamos hablando de un fútbol, un equipo quizá más importante que tenga Argentina, Boca Juniors, lo más representativo. No solamente en Argentina, en Sudamérica. Claro. Y fútbol como fútbol, Argentina. Pues. Exacto. Argentina es potencia en el mundo, claro. Eso no se puede negar. No, de ninguna manera. ¿Cierto? Y ayer realmente, mira la diferencia que hay. Sí. La diferencia de Barcelona con Boca Juniors lo pasó por encima, sí. Lo pasó por encima el 3-0. Creo que pudo haber sido más realmente, aunque claro, probaron jugadores, ¿no? Pero igual porque también hizo cambios Barcelona, ¿sí? Probando elementos. Entonces esto dice a la clara que hay una diferencia, pues hay una diferencia entre Europa en estos momentos, ¿eh? Entre Europa y América, cuidado con eso, ¿eh? Se vio en el Mundial. Ahí tienes tú. Claro. Más efectivo, ¿quiénes fueron los europeos? Los europeos. ¿No es cierto? Un fútbol más práctico. Más práctico. A pesar que, claro, a nosotros los sudamericanos nos gusta el buen toque de la pelota. Sí, ¿no? Claro. Eso es indudable, pero los europeos también tocaban. Es que ellos han asimilado lo nuestro. Sí. La pintura sudamericana la han sumado a la potencia, a la envergadura física que tienen ellos para jugar el fútbol, y han encontrado pues ahora una pluralidad en ese juego que lo que no hemos hecho los sudamericanos, porque aquí, por ejemplo, en el Perú se intentó jugar un poco a la europea, entonces fue un fracaso, pues, ¿cierto? En cambio los europeos, para ellos ha sido más fácil asimilar a los sudamericanos, y ahí tienen los resultados, le suman habilidad y fuerza física. Es el caso del partido Francia-Argentina, ¿no? Ahí está, porque una prueba del pragmatismo para jugar fútbol. No entran en medias tintas. Miran al rival y cuando quieren le meten la puntilla y se acabó el partido, pues, ¿no? Bueno, oigamos, Universitario, ganó Municipal. ¿Está usted contentísimo? No es para estar contento para salvar la categoría, pero eso es Sí, pero son tres puntos importantes. No, son tres puntos importantes. Y lo que ya había dicho, aunque algunas personas pueden discrepar con este señor Córdoba, la U ha mejorado algo, por lo menos en la obtención de puntos. Ya tiene tres triunfos en mucho menos partidos. En todos los partidos anteriores a la llegada de Córdoba, la U había tenido solamente dos triunfos, y ante Comerciantes Unidos, que ya es un equipo que parece que está prácticamente destinado hay que decir también que Municipal en estos dos últimos partidos viene mal, ¿no? Después de la goleada pero son tres puntos al final. Sí, claro. ¿Qué es lo que importa? Lo que llama la atención es que Municipal se haya caído en estas dos últimas fechas, ¿no? Estaba caminando más o menos regular. Ocho goles, por eso te digo. En dos partidos. Estaba caminando más o menos regular, estaba en la tabla más o menos tercero, cuarto, y entonces ahora, con estas dos caídas, ha bajado. No ha bajado, indudablemente. Y bueno, indudablemente que para el ánimo del plantel, Raúl, debe ser un alivio, ¿no? Ya no hay esa presión, claro, esa mochila, parecía que estaban como Atlas cargando al mundo encima de sus hombros, ¿no? Mira lo que tiene, ¿no? lo que es el factor anímico, importantísimo. Totalmente. Núñez metió un gol que ya también, si se lo fallaba ayer, ya pues claro, pero mira, hubiera sido todo el equipo. No ha tenido a Benincasa titular, no ha tenido a Corso,
¿no es cierto? Está interno en la clínica. Importantísimo. No ha tenido a Ciucho, que era otro también titular. Fatiga muscular. Tres jugadores importantes dentro de la estructura que tiene la U. Y sin embargo, la U, bueno, la U por eso se le conoce como el equipo de la garra, ¿no? Es un equipo que es más grande que su problema, pues a pesar de ello, el factor anímico luego del empate frente a Alianza Lima estaban fortalecidos y ayer lo demostraron. Por momento no daban, en un momento dio la sensación de enflaquecer, por el contrario empujaron, y Municipal también lo hizo, ¿ah? Municipal también lo hizo. Sí, tenía sus picos. Partido movidito y entonces pues Universitario, y bien por ellos, porque anímicamente se sienten bien, y creo que ahora más tranquilos pueden empezar el próximo partido. Este domingo 4 de la tarde en el Estadio Nacional, me imagino que va a haber muy buena asistencia de público. No, pero claro, la gente ya tiene más confianza. Así es. ¿No es cierto? Además la trinchera nunca lo abandona la U. No. Ayer la U parecía local, y local era Municipal. Sí, yo sigo pensando que la barra, con algunos detalles que tiene que corregir los barristas, que no son todos evidentemente, como conversábamos una vez que estuvo acá uno de los jefes de la barra de la trinchera norte, y le decíamos nosotros, ustedes son los que tienen que evaluar a quienes se integran su barra, porque hay gente que le hace daño, pues se infiltra ahí y crea inconvenientes, pero la barra de la trinchera norte es fiel, ¿eh? Es fiel, es una de las, para mí es la barra que mejor acompaña a sus equipos. Está en la buena y está en la mala. En Lima y provincia, Raúl. ¿Ah? En Lima y provincia. Y en provincia. Sí, por eso siempre hemos ponderado eso de la trinchera norte. Lo cierto, con todo el respeto que se merecen la barra de Comando Sur, que es otra barra organizada, la de Sporting Cristal, que también la acompaña Sporting Cristal, pero yo creo que la trinchera norte marca una diferencia, porque siempre el volumen de gente que acompaña a Universitario en sus partidos siempre bastante es numerosa. Eso te habla del barrista, del hincha que siente la necesidad de ir a aplaudir a su equipo, eso es bueno. Ahora, eso Raúl, es bueno y saludamos que sea así. Lo que hablamos ayer con el señor Elejalde, que dijo que 24 o 48 horas sería bueno ver si él de alguna manera por interno nos puede confirmar si ya han presentado la solicitud o no, o si la van a presentar hoy día, ¿no? Porque es algo que todavía está en incertidumbre, porque el acogimiento voluntario del régimen especial deportivo funciona desde que la U presenta la solicitud. En ese momento comienza la comisión de licencias, vía la gerencia de licencias, a hacer la evaluación respectiva y luego hacen la resolución incorporando a la U. Desde el momento que sale la resolución incorporando a la U, los demás trámites se pueden seguir paralelamente, pero ya la U puede contratar. Pero si no se presenta la solicitud, no se puede contratar. A mí me parece que tiene que hacerlo ya. Yo no creo que pierdan la oportunidad de hacerlo, pero ya sería... No, pero ayer el Alejandro... No, dijo 24, 48 horas. Ahora, la U es el único grupo que tiene este problema. No. O sea, también otros equipos también pueden solicitar. Rosario, Ayacucho... Porque claro, muchos dicen, pues esto lo han hecho solamente para salvar a la U. No, no es así, ¿no? Rosario, Ayacucho, Cantolao y Boys. Exacto. El Boys, tengo entendido, y sería bueno llamar a alguien de la asociación, tiene 3 meses sin pagos a los jugadores. Sí, eso lo... Hay algunos problemas, incluso... Reveló Revilla, vicepresidente de la... De la agremiación de futbolistas. Sí, incluso Boys ha sacado un comunicado. Tres meses. Boys ha sacado un comunicado donde... Pero 3 meses ya está descalificado. Es que la comisión de licencia debería haber... Simplemente le restan puntos. Lo restan puntos. Ya, claro. Como hicieron con Rosario, le contaron 4 puntos porque debía 3 meses. Por 2 meses es una y un mes más, 2 puntos más. Pero he visto un comunicado del Boys donde informan a su hinchada, básicamente, que hace desde el mes de junio uno de sus auspiciadores, creo que es una cementera, ha dejado de ser auspiciador de ellos y eso le ha generado algún tipo de problema, pero que lo van a solucionar con el apoyo de la hinchada, la retórica lógica de estos casos, ¿no? Pero quiere decir, Raúl, que los problemas deben estar, a ver si nos podemos comunicar con alguien de la agremiación, ¿no? Ahora, yo me pregunto, la vez pasada hemos estado conversando y ustedes tenían serios periodistas en decir que el gobierno, que el Estado debería ayudar a los clubes. Yo me pregunto si es la función del Estado ayudar a los clubes y sociedades anónimas a salir adelante y a reflotar sus equipos de fútbol. Si eso puede ser que sea la federación, que es parte del sistema deportivo del fútbol. ¿Pero qué tiene que ver el Estado? O sea, el Estado no tendría por qué meterse. En todo caso, todas las federaciones y todos los clubes que no son parte del sistema del fútbol también dirían, pues, ¿y por qué no nos ayudan a nosotros? O sea, ¿por qué el Estado tendría que preocuparse del fútbol y no de otros sectores, de otras disciplinas deportivas? Te voy a responder por qué. ¿Cuál es el deporte aquí en el Perú que suma,
que suma sentimientos millonarios, me estoy refiriendo en gente, en población, que es hincha del fútbol, que sigue al fútbol. Eso por un lado. Segundo, ¿cuál es el deporte que sirve como cortinas de humo y como ese ablandamiento a los problemas que se suscitan en el país? Y tercero, el fútbol es una pasión, y es una pasión que está inyectada en las células de cada uno de nosotros los peruanos. Sirve para muchos aspectos. Entonces, no es que el Estado quiera regalarles. El Estado lo único que va a hacer, a nuestro criterio, es ayudarlos bajo ciertas condiciones de concesión por determinada cantidad de años para que puedan desarrollar. Y por último, el fútbol es una disciplina tan popular, tan masiva en el país, que necesita proyectarse y necesita reforzarla. El contexto, Raúl, mira. ¿Sí? Entonces, perdóname, ese es el argumento. Yo lo dije uno y lo reitero una vez más. Si en estos momentos los clubes que están inmersos en el fútbol profesional y que de acuerdo a esas normas de la condición de licenciatura, muchos no van a poder cumplir. No van a cumplir, porque no tienen cómo. Y si hablamos de recursos particulares, de sponsors que puedan ayudar, empresas que puedan ayudar, yo lo considero muy difícil, ya lo hubieran hecho. Entonces, el Estado puede hacerlo, como lo puede hacer con otras disciplinas deportivas. No estoy exceptuando que lo pueda hacer con el básquet, el voleibol y tantas otras disciplinas, pero el fútbol creo que es emergente. El fútbol nadie puede negar, pues el fútbol es una pasión para todos. Pero Raúl, es hipócrita decir por qué el fútbol, porque el fútbol nos apasiona a todos. Ahí está el tema, pues. Pero ahí está el tema, mira, si me dejas de explicar, ahí está el tema. Tú acabas de decir tres cosas que son fundamentales, que es cierto lo que has dicho, los tres puntos que has comentado. Pero yo te puedo decir que el fútbol es el que genera más dinero también en el Perú. O sea, el Perú genera, el fútbol es el que genera televisión, el que genera publicidad, el que genera medios, el que genera sponsors, el que más genera dinero es el fútbol. No ahora, alcanza. Pero eso sí ya es una cuestión de gestión de los equipos, de los administradores, de los dirigentes que manejan esos clubes. Entonces, ¿por qué el Estado? Acuérdate, y te lo voy a llevar para otro estado, acuérdate el Banco Latino, acuérdate esos bancos, a bancos que eran bancos particulares, y que el Estado fue a rescatar a esos bancos, inyectó dinero, y al final esos bancos cerraron y cabecearon a todo el mundo. No, entonces, pero son dos cosas diferentes. Yo sé que son cosas diferentes, pero a lo que voy es, ¿por qué el Estado, que tiene otras prioridades, que es educación, que es otra prioridad, por qué tendría que aportar, salvo leyes a través de las del Instituto Peruano de Deporte, leyes que sí fomenten el desarrollo del fútbol, el desarrollo de los deportes? En ese aspecto sí, No, pero el Estado no le está regalando, mi querido Luis Miguel. El Estado está ayudándolos. No le está diciendo, este terreno que yo te, es para ti, te lo regalo. No, señor, un momentito. Yo te presto, te alquilo esto. Eso es fomentar, Raúl. ¿Ah? Es fomentar. Lo que tú estás proponiendo es fomentar. Es fomentar. Bajo esos parámetros sí se puede dar. Y creo que el Estado está en la necesidad de hacerlo. Es mi opinión. Porque todo el mundo se cuelga del estribo del fútbol. El fútbol por aquí, una pasión. No, todo el mundo. Sí, pero ¿qué haces por el fútbol? Sabemos que es gestión, estoy de acuerdo contigo, Luis Miguel. Es gestión. Pero esa gestión no se va a desarrollar en uno ni dos años. El fútbol se va a levantar por propia gestión de los dirigentes. Pero es que eso no tampoco va a ser así. Podemos decir que el fútbol es el que va a cambiar la sociedad peruana, pues. Lo que va a cambiar la sociedad peruana es una mejor educación, y dentro de esa mejor educación está el deporte en general. Está bien. Entonces, lo que hay que atacar justamente es la base. Tú siempre lo dices y yo. Sí, claro. Pero la empresa privada que hace mala gestión, que lleva el fútbol a la U, a la Alianza, a los deportistas de equipos de fútbol que están, digamos, casi quebrados, el Estado, ¿por qué va a tener que sacar dinero? No tiene que el Estado salvar a nadie. Exacto. Eso se hacía, cuando tú dices, cuando salvaron esos bancos privados, pero en otro contexto de economía del Perú. Ya. Pero a igual razón, igual derecho. Así como dieron una ley para fortalecer la Federación de Fútbol, ¿por qué han dado una ley para fortalecer los clubes o otras federaciones? Exacto. Así como el Estado asaltó e intervino a los clubes de fútbol, ¿por qué no los puede apoyar? O sea que, así que la campana tiene dos lados, la luna tiene dos lados. Hay que aplicarla con justicia. Si el Estado pudo asaltar los clubes e intervenirlos ilegalmente, es su deber también apoyarlos, pues. Porque si nosotros reclamamos la ley no solamente para un lado, la ley para otro lado. Si nosotros reclamamos, porque si estamos cuestionando, y acá está un invitado que va a hablar ahora referente a ese tema, ¿por qué estamos cuestionando la ley de fortalecimiento del fútbol y por qué no la del deporte en general?
Entonces, de igual manera debemos gestionar, ¿por qué el Estado va a tener que, pues, dar dinero o aportar cosas que no tiene, cuando otros también lo necesitan? O sea, es lo mismo. Claro, no, pero, ¿por qué intervienen en unos casos sí y en otros casos no? Ese es el tema también. O sea, para saltar a los clubes sí vale la intervención. Claro. No, pues. Sigo, y para colgarse de ellos sigo, y para todos. Sigo pensando. El fútbol es el opio del pueblo, eso no lo puede negar nadie. Y el fútbol es un verdadero termómetro de cuando las cosas están mal y el fútbol está bien, te adormece totalmente. Entonces, yo como gobierno, pienso que al pueblo le tienes que dar lo que al pueblo pide, lo que al pueblo le gusta. Si los clubes tienen ese apoyo, podrán fortalecerse. No es que se los regale, les estoy dando una ayuda para que se puedan fortalecer como clubes, tener una infraestructura que la tiene que desarrollar por una determinada cantidad de tiempo. Si no cumple con eso, se lo quito y se acabó el problema. ¿Pero por qué no lo hace la federación? Porque la federación no tiene esos recursos para hacerlo. ¿Cómo que no? Tiene recursos. No, pues, para darle canchas a todos no tiene. Pues, no tiene para dar terreno, pues, pero podría hacer convenios con ese. Es que no solamente se trata de que la federación se ocupe de darle infraestructura. Hay otros gastos, son bastantes gastos de los clubes. El Estado sí tiene para hacerlo. Y no se lo, y reitero, no es que se los regale, se los concesiona por una cantidad de tiempo, que lo puede hacer con otras disciplinas, por ejemplo, si se la solicitan, si lo hace con el fútbol. Lo que sería bueno es lo que sería bueno, y como una propuesta, es que siempre el fútbol debe estar ligado también con otros deportes. O sea, que el fútbol puede ser el motor general, pero eso parte, vinculado a otros deportes. Eso es parte de una política de Estado. Exactamente. Que no existe. Porque si tú tienes un club de fútbol exitoso y que es rentable, como, y puedes tener también paralelamente un equipo de básquet, puedes tener un equipo de vóley, puedes tener un equipo de, paralelamente al entorno. Pero de eso, ¿cómo lo vas a tener si no tienes infraestructura? Exactamente. Si no tienes una cancha. Eso, por eso, ahora, eso resulta, ahora, Raúl, si yo le doy una infraestructura que se la presto, el Estado somos todos nosotros, yo no le voy a regalar, pues, a clubes que no tienen infraestructura. No, yo no le voy a regalar a Municipal. Lo ayudas a desarrollo. No le voy a regalar a Boys, no. Le voy a dar, lo voy a salvar, le voy a prestar. Mira, yo te presto esto, tienes un campo de desarrollo de infraestructura. Y aquí vas a desarrollar esta disciplina, porque no solamente es el fútbol. Pero por determinado tiempo, si tú no cumples con implementar eso, me devuelves el terreno. Así es. Esa es una ayuda. Ahora eso, Raúl, no ahora está Raúl. Imaginando, ni está cercenando. Estamos de acuerdo. El éxito de la selección en clasificar al Mundial contribuyó en más de medio punto al PBI. Están las cifras, claro. así que también no lo veamos solamente porque puede haber deporte. En general, un éxito de esa naturaleza apoya la economía. Así es. Apoya la economía y la economía de aquí, de todo el Perú, de los que les gusta el fútbol y de los que no les gusta el fútbol. Sí, señor. Porque a ver, vamos a ver, todos los comerciantes de Gamarra, ¿a todos les gusta el fútbol? No, pues probablemente que debe ser el mismo ratio que en el resto. Al 80% les puede gustar el fútbol y al 20% que no. Pero todos vendieron sus productos. Oye, sí, claro. Ha sido un récord de venta, récord. En todo. No. Gamarra, no solamente pedido, Gamarra ya era exagerado. No solamente exagerado. En el Perú, sino en el extranjero también. Entonces, hermano, si yo tengo ahí una beta, es un motor, que me puede, es un motor, yo tengo que ayudar a lo que genere más. Eso no quiere decir que yo te voy a regalar un momentito. Nada de populismo. Nada de populismo. Nada, no, nada, aquí sí, la cosa pragmática. Yo te presto esto, desarróllalo en determinada cantidad de tiempo. Si tú no lo haces, te lo quito, así de fácil. Ya, ese es un tema que tú tienes que desarrollar. Si te vas al descenso y desapareces, es tu problema. Yo te ayudé, no hiciste porque no desarrollaste lo que queremos nosotros. Chao. Así, yo creo que la cosa es que hay que decirlas con puntualidad. Bueno, y sobre este tema también, Miguel, aquí mencionaste al don Alfredo Brito, con quien vamos a conversar. Él también va a dar su opinión a lo que estamos tocando. Se generó este comentario, esta polémica. Pero antes vamos a una pausa comercial, porque don Alfredo trae una bomba hoy día acá al programa, así que vamos a ver que no revienta aquí, porque si revienta aquí, pues no la contamos. Volvemos. Macrosport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento.
Macro Sport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes@macrosport.pe y nuestra web www.macrosport.pe. La vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto nunca está de más. Sí, más. Con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. CIMAS, el mejor instituto del Perú. CIMAS. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. Amigo, amiga, usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país. En San Isidro, el edificio La Florida, ubicado en pasaje La Florida 154-158, a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores, le da esta gran oportunidad. Un edificio de 4 pisos, 2 departamentos por piso, el primer piso 123 metros cuadrados, $220,000, segundo y tercer piso 90 metros cuadrados, $200,000, cuarto piso dúplex 160 metros cuadrados, $250,000. Una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro. Informes al 99-91-20-300. Reitero, 99-91-20-300. Pida informes. ¿Aló? ¿Aló? Bonito, ¿cómo está mi hermano? Saludo al hombre más inteligente del Perú. No, mi hermano, soy tu amigo, tu hermano, primo. Tú me dices primo, yo tengo hermano. No, tú eres mi hermano. Claro, pues, compadito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el día? ¿Bien? No, feliz, extraordinario. Es la época y la era de los hombres. Claro, hermano, pues emergente, como ellos dicen, ¿no? Claro. Bien, las 8:42, el turno para doña Luisa María Cuculiza, nuestra invitada de todos los días jueves en nuestro programa. Doña Lucha, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias. A la orden. Bueno, primero felicitarla, porque ayer fue día de Huánuco. Ay, sí, de mi tierra. Pero acá parece que no existiera solamente Arequipa. Porque todo el mundo va a Arequipa y a mi tierra la dejan de lado. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Yo no sé, oiga, qué cosa pasa. No sé, verdaderamente es terrible. Porque ayer fue no solamente día de Arequipa y Huánuco, también fue de Piura. Pero sí, es cierto lo que usted dice, se menciona más Arequipa cuando son tres departamentos importantes. Terrible, terrible, porque todas las autoridades, ministro, inclusive presidente, va a Arequipa, y a Huánuco no va ni el gato. No, pero ahí estuvo el presidente en Huánuco. ¿Ah, sí? Ah, perdón, sí, perdón. Sí. Arequipa, durante el día no lo vi. El día 14. Ah, el día 14. Entonces estuvo en Arequipa y el día 15 estaba en Huánuco. Así, ah, entonces, qué bueno, vaya. Me parece democrático, ¿no? Democrático total. Sobre todo que él es un presidente provinciano, Juan, ¿no? Él es un presidente que viene de la provincia, así que tiene que estar con ella, ¿no? Claro que sí, porque el sentimiento del peruano es igual en todos los departamentos. Por supuesto. Entonces no puede ser posible que no exista eso, pues, ¿no? Bueno, doña Lucha, ¿cómo ve usted el panorama general, el panorama político con esto de todas estas bandas que están siendo ahora procesadas? Así es. No, la de los cuello blanco y los cuello blanco, cuello negro, diría yo. Cuello, sí, y los otros la banda de los La Victoria. La Victoria de los ediles. Qué bárbaro, qué bárbaro. Oiga, yo no sé por qué existe Chayapalca vacío. En verdad que no entiendo. ¿Por qué no está lleno de violadores, de hombres que matan a mujeres y de rateros como estos? Sí, acá está saturada la cárcel, deberían mandar un poco de gente por allá. ¿No? Así es, Chayapalca está vacío, yo creo que está con dos o tres personas y ahí quedó.
No, no, que vayan a enfriarse allá y que endurezcan su cabeza para ver las bestialidades que han hecho. Bueno, acá yo estoy asombrada, requete asombrada, porque ya no se puede más, señor Maraví, con la muerte de las mujeres. Es una cosa increíble. Siguen matando, siguen haciendo barbaridad y media. 674 mujeres fueron asesinadas. Ocurrió en los últimos 8 años en el Perú. ¿Usted se imagina esa insanía? No se hace nada y siguen muriendo en sus casas. El sitio donde más seguridad debe tener uno para estar, ahí las matan. Entonces ya, pues hay que hacer algo, porque es increíble lo que pasa con las mujeres en el país. Y vamos a ver, pues, no sé, ya más no se puede aumentar. Yo dejé una legislación bien, bien alta, pero ni por esas, porque ahora se les ha metido en la cabeza quemarles, echarles ácido, echarles lejía. Es decir, una situación, pues, agravante hacia la mujer. Hombre, no sean tan maricones, cobardes. Si no la quieren y la mujer no quiere estar con ellos, lárguense del entorno, que no lo quieren. Pero verdaderamente es una insanía. Y otra cosa que me desespera cada vez que me acuerdo, cuando iba a visitar la maternidad de Lima, a diario 4 adolescentes, señor Marí, se convierten en madres. ¿Qué cosa es? Falta educación sexual integral en las escuelas, en los padres, que fueron tan brutos de quitar la educación sexual de los colegios, porque dice que se incentivaba a las menores a averiguar qué era el sexo. Dios mío, ¿dónde está papá y mamá que ven parir a su hija de 12, 13, 14 años? ¿Dónde están? Pero eso es lo que justamente un sector de la persona está pidiendo, que no se enseñe el tema sexual en los colegios, porque eso se lo van a enseñar en la casa, lo cual me parece que no en todos los hogares van a saber cómo enseñar y tocar. Correcto. El tema, ¿no? Así es. Correcto. Porque ya es imposible, una criatura a esa edad que va a parir un hijo, ya su vida ya cambió totalmente. Ya no va a ser esa adolescente alegre, estudiosa, siendo, pues, profesional. No, ya. Terminó de parir a los 13, 14 años y la vida de esa criatura se terminó. Y desgraciadamente ni siquiera saben cómo ser madres. Esto es una cosa que no se puede aceptar. Bueno, ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan refugiar a estas niñas que dan a luz y que muchas veces, inclusive, son botadas de sus casas. Ahora, hay un caso que sí ha llamado la atención y el repudio de toda la población. Es lo que sucedió con esa chica que fue con su pareja a un hotel ahí en Ayacucho. Fue sin... Ajá, de la jalonía de mechas y la pateadura, sí, que le metía. Imagínense usted... Ahora sale enjuiciada. Imagínense qué está pasando en el país, realmente. La chica demanda justicia, pero a este tío lo absolvieron. Imagínense. No, le pusieron una condena que no meritaba cárcel. Prácticamente lo absolvieron. Claro. Pero esta señorita pidió el traslado de su caso de Ayacucho a Lima y lo denegaron. Pero ya vemos cómo es que se maneja la justicia. Entonces, por ahí puede haber estado la bueno, pues, ¿no? Ya usted está viendo cómo se maneja la justicia en el país. Ay, Dios mío, yo me he quedado enferma con las declaraciones de ese señor del Callao, Río, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que le dice a una fiscal, para nombrarla, te vienes... Vaya, discúlpeme la vulgaridad, porque eso sí es vulgaridad. Te vienes bañadita y calatita y nos encontramos en un hotel en San Isidro. De lo contrario, no te firmo tu resolución. Malnacido, oiga. Increíble eso, lo que está pasando. Eso es lo que son. Veremos, ha sido muy firme el presidente Vizcarra. Ojalá. Que va a combatir la corrupción, y ahí habló corrupción de todos los estamentos públicos. Así es. Y que había ojalá, que combatir. Ojalá, yo estoy de acuerdo totalmente con el presidente, y déjenlo trabajar, hombre. No empiecen a fregar en el ahorita Congreso. Ahorita el presidente lo están investigando en su provincia por unas malas obras que ha hecho. Ahorita, hoy lo están metiendo el presidente. Ay, ¿puedes Dios creer mío. Tú eso? El Perú se ha convertido en una cancha de boxeo, en un cuadrilátero. Uh-huh. A ver quién pega más fuerte, quién denuncia más. Sí, eso es cierto. Y el Congreso igualito. ¿Usted no ve las declaraciones de Heres y de Lombardi? Sí, ¿no? Sí. Que Heres le dice a Lombardi alcohólico y el otro le dice que su salud mental es de peligro. Qué raro, ¿cómo sí, es que, oye, en vez de estar peleándose peor que señoras que no tienen nada que hacer, ¿no? Trabajen por el país, hombre, vayan a ver las heladas, vayan a ver las reconstrucciones, vayan, salgan,
a trabajar, no estén ahí aplastados, sentados en sus curules y solamente insultándose y dejándose uno al otro y peleándose. ¿Qué es esto? ¿Qué clase política tenemos, doña Lucha? Bueno, ¿qué clase política con estos, con estas, estas acusaciones, estas frases, estas calificaciones que se dan unos a otros? ¿Qué nos queda el pueblo? ¿Cuál es la reacción del pueblo cuando escucha esos insultos entre congresistas? Imagínense que le dice, que le dicen a Heresi, no quiero comentar nada sobre su salud mental porque esta, esta peligra, y el otro contesta, yo soy en este, en este, yo no soy etílico, y que como se suelen ser varios congresistas. Mira, mira esa, ese nivel. Qué bárbaro. Ya. Qué clase política. Y así estos señores, estos señores quieren registrarse por siempre como congresistas. Imagínense, vais a su casa toditos, hombre. ¿Ya? Es increíble. No, tiene que irse todo, ya definitivamente. Ya. Nada, bueno, ni modo, pues. Hay que hablar algo bonito. La locura en Porto Alegre, por Paolo, ¿no? Miles de hinchas del Inter recibieron al goleador peruano. Qué alegría me da ver este muchacho, sí. Sí, después, claro, de todas las barbaridades que pasó, y ojalá ahora no lo vuelvan a fregar. Sí, para nosotros es mucho, mucha satisfacción y orgullo saber que un peruano es bien calificado. Así y este es. Muchacho se lo ha ganado, pues, en base a su esfuerzo, su trabajo, y es ese reconocimiento de una hinchada que ve en él, que ve en él un una realidad. Además. Y que va, claro, y va a apoyar mucho a su club, el que ahora va tiene que defender. Eso nos alegra bastante. Él debe estar feliz de haber encontrado esa recepción. Debe ser increíble para él no tener palabras para decirles gracias a toda esta gente que lo han recibido así. Bueno, pues uno se gana los aplausos y el respeto de los demás, y en eso está el ejemplo para el resto de deportistas en nuestro país. Así es, mientras unos se fajan por el Perú, otros hacen todo lo contrario. Otros friegan al Perú. Otros se ponen la faja porque están gorditos. Sí, no, sí, papanzones y tripones están llenos los cajones. Doña Lucha, nuevamente felicitaciones por el día de Huánuco que fue ayer. Ay, mi tierra. Un abrazo. Desgraciadamente no he podido ir, pero voy a hacer lo posible y lo imposible por llegar. Muy bien. Gracias nuevamente por su intervención y hasta el próximo jueves. Así es. Chao, Maraví. Gracias. Nos vemos. Raúl, hoy día, hoy día un día como hoy, el 16 de agosto de 1831, nace el padre del fútbol moderno. Nació el padre del fútbol moderno, Werner Kopp Morley, el padre del fair play y el que hizo las reglas del fútbol. Ah, caramba, qué buena, qué buena. Hoy día, 16 de agosto, como un día como hoy, nació este que revolucionó, pues, con las reglas, ¿no? Porque no habían reglas en ese momento. ¿Qué año fue que nació? 1831. 1838, claro. 31. Él fue el que creó las reglas que hasta ahora han ido variantes en el transcurso de los años, claro. Obviamente se han ido cambiando algunos de los conceptos del fútbol, pero las reglas las creó este señor, ¿no es cierto? Porque el fútbol inicialmente, Luis Miguel, se jugaba, pues, no con 11 hombres. No con 11. Bueno, hay muchas historias que se tejen en relación al fútbol de su nacimiento. Unos hablan de épocas, siglos pasados, que se jugaba incluso... La Edad Media. La Edad Media, incluso dice que guerras... Del siglo XVII. Claro, pero mucho más antes se hablaba, por ejemplo, de que los pueblos nómadas de aquellas épocas se disputaban espacio de terreno, y entonces se formaban verdaderos grupos y que iban avanzando, peleándose, pero ¿cuál era la meta de ellos? La cabeza de uno de los contendientes... se fijaban que esa la pateaban. Mire usted hasta dónde llevarlo, eso registra la historia. Y hasta donde avanzaba la cabeza, que avanzaba más la cabeza en el terreno, ese espacio de terreno la ganaba aquel que ganaba ese espacio. Sí, y eso en ese tiempo los zapatos, esa era la pelota, esa los era zapatos la pelota, eran con clavos, Raúl. Con clavos o placas de hierro que salían en el suelo, en los talones de las botas. Claro, eso fue ya después, cuando ya se pusieron botas para jugar. Pero yo te hablo de la época prehistórica, pues, el nacimiento de fútbol. Ya te digo, sobre eso hay muchas teorías, ¿no? Que comenzaban a patear la cabeza de uno de los rivales, y hasta donde más avanzaba la cabeza como una pelota, es ahí donde ganaban el espacio de terreno que se disputaban. En fin, la historia tiene muchas acepciones en ese sentido. Se arrogan los ingleses que ellos fueron los creadores del fútbol. De repente, los creadores del reglamento. Bueno, el fútbol moderno. El fútbol moderno. De alguna forma, ¿no? Así es, pero el fútbol, según la historia, y son varios historiadores, si ustedes se ponen a leer, que creen que no ha sido así.
que los ingleses le dieron la forma. Es tan natural patear una pelota, Raúl. ¿Ah? Es tan natural patear, patear una pelota. Una piedra. O una piedra, una así chapita, es, lo que sea. Así es, así es. Qué bueno que patear una pelota es más fácil todavía, ¿no? Exacto, ahí, esa es la verdad. Siempre habrá, sí, sobre este tema, el origen del fútbol, siempre, sí, polémica. Ahí, el fútbol moderno, sí, se dio en Inglaterra, con las reglas que hasta ahora se mantienen, con algunas variantes, obviamente, que incluidas ahora el VAR, ¿no? Que es una nueva modalidad que todavía no se aplican aquí en el Perú. Bueno, estamos en este momento, como ya lo habíamos anunciado, con la presencia de don Alfredo Brito, que nos acompaña. Él ha sido, y es, mejor dicho, no ha sido, es, uno de los más, vamos a decir, encarnizados rivales que ha tenido y que tiene el presidente de la Federación de Fútbol. Él siempre ha propuesto que este señor no podía seguir al frente de la Federación de Fútbol por todo lo que, por todas las acusaciones que tiene él, con la justicia, que tiene que demostrar y su inocencia por todas las demandas que tiene. El hombre está cuestionado por todos lados. Es más, ahora aparece ahí en Perú 21, ¿no, Fito? Sí, una encuesta, ¿no?, de Dactum, donde la mayoría de la población, de la opinión pública, le dice qué connotación le dan a los audios, en el sentido de si ha cometido o no algún delito. El 78% opina que sí lo ha cometido, contra un 14% que dice que no ha cometido. El 79% de la población piensa que debería renunciar, contra un 10% que opina lo contrario. Y el 89% piensa que hay corrupción en el fútbol profesional peruano. Bueno, no es cifra, nivel, no es. Cifras contundentes del mismo nivel de nuestro querido Parlamento. Bien, sobre este tema y otro vamos a conversar con... Incluso hasta está, sí, Cubillas acá. Oye, lo de Cubillas... 74% piensa que sí ha cometido alguna falta. Sí, tenemos ahí, vamos a ver si nos da el tiempo, pero la verdad que las acusaciones que hace su hija, Giovanna se llama esta chica, que es periodista también, periodista deportivo. Sí, periodista deportivo, sí. Ha tirado con todo contra su padre, ¿eh? Le ha dicho hasta en una de las entrevistas con Beto Ortiz, ídolo de Barro, a su padre. Y las declaraciones que hace esta muchacha realmente lo deja muy mal parado a Teófilo Cubillas, que no ha abierto la boca. Él no, sí, está acá. Pero yo creo que no solamente lo deja mal parado a él, sino a ella también, por la forma de cómo se expresa de su papá, porque tú puedes tener, sí, o sea, personalmente así pienso, es, así, ¿no? Pero claro, ella se ha desbocado, sí, se ha soltado. Es que hay que ponerse el pellejo de ella. Qué amargura debe que tener, en el corazón esta, sí, muchacha. El detonante, según lo escuché decir a ella, el detonante fue que a raíz de los audios que salieron de su papá, o sea, de Teófilo Cubillas, mucha gente en las redes sociales le achacaba a ella que ella se había beneficiado de los negocios supuestamente turbios, sí, sucios, en sus estudios y todas esas cosas. Y ella responde: oye, a mí mi papá no me ha dado un solo. Yo todo se lo digo a mi mamá. Entonces, ella, por ese lado que nace ya. Y una cosa que la ruptura entre el padre e hija no se ha dado ahora, se ha dado hace muchos años. Tiempo, sí, claro. Se ha dado antes que ella comience a estudiar en la universidad, porque según dice ella, el punto de inflexión fue el tema de los estudios universitarios. Uh-huh. Entonces, ahí ya se rompió la relación entre ambos, ¿no? Y con este tema es que ella recién lo saca a flote cuando a ella le tratan de demostrar. Es que lamentablemente las redes son así. Cualquiera dice cualquier tontería, entonces dice: oye, la parte de mi padre no ha servido a mí para educarme. Además habla de una cantidad por demanda de alimentos que no podía pasarle más de 1.300 soles no podía dar. Eso fue lo que falló el juzgado. Y eso sí, pues la verdad que a nosotros nos crea duda, pues. No me va a decir que Teófilo Cubillas no ha ganado mucho dinero en el fútbol y lo sigue ganando ahora porque su marketing, su imagen vende. Todavía, no sé si ahora a partir de estas declaraciones su hija pueda tener la misma aceptación dentro de este fenómeno marquetero que hay en los diferentes gente, productos, comercios que quieren anunciar con un ícono del fútbol. Pero la verdad, esto que ha declarado su hija, y que lo tenemos, todo el mundo lo conoce porque lo he escuchado, es bastante delicado, muy grave, diría yo, para ahí, él. Ahí tiene un extracto. Sí, a ver, vamos a escucharlo. Decirle que él sabe perfectamente que yo intenté hasta el final. Él sabe que yo intenté hablar con él. Él sabe que yo intenté arreglar las cosas. Él sabe que yo no soy una mala hija. Él sabe que siempre salí a apoyarlo. Siempre salí a darle fuerza. Siempre salí a decir solo cosas buenas de él. Que me sentí orgullosa, que lo admiraba, que lo quería. Pero todo tiene un límite en esta vida, ¿no? Si no puedo, no voy a robar por amor.
sea, mi papá no habla, no me habla hace más de 10 años. Por eso cuando la gente me pregunta por qué no subo fotos con él, por qué no eso, ahora se enteran porque esta es la verdad. Cuando le pedimos, porque mi mamá tuvo un problema económico muy fuerte, le pedimos que apoye con el pago de mi universidad, se volvió loco, fue un escándalo. Tuvimos una pelea fortísima y desde ahí me dejó de hablar, hasta el día de hoy. Que la gente sepa que yo nunca recibí plata de él, que la gente sepa y que no me involucre en actos de corrupción, que la gente sepa que sus ídolos muchas veces son ídolos de barro, porque un ídolo tiene que ser una persona íntegra dentro y fuera de la cancha, y mi papá no lo es. Nunca me dio nada, ni siquiera la presencia, que ni la jamás fue un día el padre, o sea, ya como papá es cero, y económicamente nunca me dio nada. Entonces, que ahora salga la gente a decir que yo he comido, he estudiado y todo con plata de la corrupción, me indigna, ¿me entiendes? Porque nunca me dio nada. O sea, yo tengo un juicio con él precisamente por eso, por ese motivo. A mí cualquier acto de corrupción me parece un asco, me parece una bajeza tremenda. O sea, me parece una cachetada al país, incluso pidiendo un favor para un asco de tipo como es Carlos Burgos, prófugo de la justicia. No, a mí, sinceramente, en ningún momento iba a defender lo indefendible, ¿no? Y la gente me decía, ¿cómo no vas a defender a tu papá, que eres la hija? ¿Cómo voy a defender eso? A los 8 años me operaron de apendicitis. Tampoco lo vi nunca en ninguna clínica. Los doctores pueden atestiguar de que jamás estuvo. A los 12 años me operan de los 2 tendones de Aquiles, que tengo las cicatrices, por si no me creen, o sea, mi cuerpito es un mapa. Estuve 3 meses con yeso, hasta aquí, o sea, sin poder moverme, ir al baño en mi cama, todo en mi cama. Mi papá nunca estuvo presente. ¿En esos 3 meses? En esos 3 meses nunca me fue a visitar. Me llamaba, estaba de viaje. Siempre tenía excusas para no estar durante mis operaciones, porque jamás dio ni un sol para ninguna de mis operaciones. No tiene idea el calvario por el que he pasado. Sí, lo del Perú, la gente lo tiene como que la imagen, el super papal, excelente persona, súper preocupado por la hija. Mentira, porque nunca, o sea, no le interesa, ¿me entiendes? Una persona, escúchame, yo tengo un perro y a mí me preocupa que mi perro coma, y me preocupa que mi perro esté saludable, y ¿me entiendes? O sea, entonces, no estar pendiente de tu hija y no saber si tu hija vive, porque no sabes si vivo, literal, o sea, eso ya... Ya lo asimilé y entendí que es de una persona que definitivamente no te quiere. Mi mamá se entera de que mi papá no quería dar ni un sol para mí, sin embargo, está gastando en cosas, en otras cosas, en Estados Unidos. Mi papá no me cita, sino vamos a su departamento, porque él quería que yo me deslinde de tomar cualquier acción legal en su contra. Tenemos una discusión súper fuerte porque él empieza a hablarme sandez y media, tratar de ponerme en contra de mi mamá para que yo no empiece a hacer el juicio. Fue una escena horrible, mi papá estrellándose la cabeza contra las ventanas. Definitivamente creo que es algo extraño, porque, o sea, yo tengo 1000 amigas y te conozco 1000 personas que han hecho juicios de alimentos y no duran más de 2 o 3 años, o sea, es imposible. Bueno, es parte, por eso es un tema muy largo que ha sido emitido a través del programa Veto a Saber. Y la verdad es que es fuerte, ¿eh? Porque cae la chica. Y esto irrumpe porque se mencionó que los estudios de ella, como está ahora con el audio que le sacaron a Teófilo, lo involucra con un tema de corrupción que no ha sido comprobado, obviamente, porque tiene que ser investigado, pero que él tampoco ha respondido. Él se fue para Miami, donde reside, y no se ha escuchado nada de él respecto a ese tema. Entonces, como la involucraron a esta chica, ella inmediatamente saltó. ¿Cierto? A mí nunca me ha dado nada mi padre, menos que haya sido plata de la corrupción, ¿no? Entonces, ahí ha salido todo esto, y ustedes han escuchado, es parte, ¿eh? Porque la verdad es, tira con todo, y lo deja muy mal parado a quien hasta el momento teníamos una referencia, pues, transparente de un jugador que no podemos negar es histórico en el fútbol peruano. Teófilo es un extraordinario futbolista, o ha sido. Pero la verdad que como persona, según las declaraciones de su hija, lo deja muy mal parado. Y él tendrá que decir algo.
aunque no queremos nosotros fomentar un litigio entre padre e hija, que eso es horrible, no quisiéramos que eso suceda, pero tampoco puedes quedarte callado, porque la niña... Ya está el litigio. Ya está. Y nadie lo ha fomentado, es un problema entre ellos. Es un problema entre ellos. Que ha salido a la luz. Ahora, un juicio de alimentos que dure 10 años. Sí. ¿10 años? Eso es lo que hizo la chica. ¿10 años de juicio de alimentos, entonces, ¿cuál es el sentido de la justicia? Exacto. Así es. Bueno. Sí, porque era amigo pues de los jueces. Ahí está, lo dejamos ahí. Don Alfredo Brito, ¿cómo está? Raúl, muy buenos días a todos. Muchas gracias por tu invitación, Raúl. Ponga bien el micrófono, por favor, para que se... Ahí frontalmente, eso es. Ahí está. Agradezco la invitación, Raúl, la gentileza de parte de ustedes para dialogar un poco de fútbol peruano y, bueno, los quehaceres que en este momento aquejan al fútbol, ¿no? Y haciendo una previa... Realmente me da muchísima pena lo de Teófilo Cubillas, un ídolo de multitudes que en este momento, como tú lo has dicho, pues sea un hilo de barro. Mucha pena. Mucha pena, efectivamente. Don Alfredo, ya el titular del diario Perú 21 lo ha leído Fito, donde la empresa Datum hace una encuesta y prácticamente un 79%, ¿no? 79% pide su renuncia. Un 80, hablemos de un 80. 80 pide la renuncia del señor Oviedo Pichotito. Y usted ha sido uno de sus más encarnizados acusadores prácticamente, que este señor no puede dirigir el fútbol peruano porque está en estos momentos con un estigma realmente muy fuerte que le está dañando la imagen del fútbol peruano. Raúl, en realidad es una vergüenza nacional, es una vergüenza mundial, porque esto ha traspasado nuestras fronteras ya, estas noticias, y la verdad es que yo no sé qué es lo que está sucediendo en la mente de este señor, que para mí es un cara dura. Este señor debió haber dado un paso al costado hace tiempo, porque no puede estar representando al fútbol peruano, un hombre que está pues en este momento denunciado por crímenes organizados, por robo, por evasión de impuestos al Estado, por lavado de activos. Esto es inconcebible. Y la verdad, Raúl, que te quiero comentar es que, tal como yo ofrecí aquí en estas ondas, que iba a ir a la FIFA a denunciar esto, cumplí. Esto está oleado y sacramentado y ha quedado en manos de ellos en realidad de aplicar el código de ética de la FIFA. Yo creo, sinceramente, que aquí la FIFA no puede dejar estos documentos en el sueño de los justos. Al margen de esto, también se ha enviado copia de todos estos documentos al Congreso o al Parlamento Europeo, donde hay una señora Ani, que es la que preside todo lo relacionado con la FIFA. Yo espero realmente que si esto van a tratar de ocultar y que estos documentos sean archivados, pues vamos a tener también la fuerza de esta señora, como te digo, que creo que va a ser que se cumpla, y así lo espero por el bien del fútbol peruano. Te quiero decir algo, le escuché por, creo que RPP, una entrevista que le hacen al señor Matute. No, donde él sostiene y le dicen, pues, pero el señor Brito ha ido a denunciar a Edwin Oviedo, y él contesta muy orondo y suelto de huesos, dice, bueno, pero él está sancionado. Pero no dice por qué Alfredo Brito está sancionado, o sea, dice, está sancionado tratando de confundir al pueblo peruano, ¿no? Entonces, señor Matute, yo le quiero hacer recordar, yo no estoy denunciado por la Federación por robo, por crímenes. Yo estoy denunciado porque yo los he denunciado a ustedes por corrupción en la Federación. Eso es lo que usted debió haber dicho, pero no lo dijo. Entonces usted trata de confundir a todos los amantes del fútbol. Yo quiero hacerle aclarar y le aclaro una vez más que fui sancionado por una comisión ilegal. Porque esta comisión jamás fue nombrada por el directorio. Vino el señor Oviedo, trajo sus abogados, lo sentó, que cumplan lo que él ordena. Así fue, señor Matute, con todo respeto. Bien aclarado este tema. Ahora, usted vio, vamos a ir tratando de llegar a... Porque usted tiene otra noticia ahí que va a darnos a conocer, esa noticia bomba que usted nos anunció. Así es, amigo Raúl. Yo tengo una noticia que
si tú me lo permites, para que en las ondas de esta emisora pueda hacerlo, porque quiero dirigirme al fiscal de la Nación, al fiscal anticorrupción. Si tú me lo permites, yo en este momento comienzo a dar detalles y la punta del hilo de la madeja la tengo para que él proceda realmente a hacer la investigación correspondiente, si me lo permite. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, me dirijo con todo respeto a usted, señor fiscal de la Nación, a usted, señor fiscal anticorrupción, porque quiero hacerle conocer lo que yo he podido tener ya un conocimiento de lo que fue el partido Colombia-Perú. Queremos centrarnos en ese partido. Yo tengo un departamento muy cerca al Larcomar y todos los días salgo a cenar justamente ahí en Larcomar. Dos días antes y un día antes del partido con Colombia, justo entró una señorita donde yo estaba, que era Pardo Chicken. Ahí usted puede solicitar las cámaras y ahí posiblemente me van a ver a mí y van a ver lo que la señorita me sorprendió, lo que traía realmente en su bolsón. Entró a una mesa, si más bien no recuerdo, eran dos mesas muy largas donde estaban gente de Colombia. Entró esta señorita y con las dos manos sacó un paquete que no cabía en una mano, de entradas a este partido. Y comenzó muy oronda a venderlas ahí en las mesas. Pero yo me quedé sorprendido, porque ¿de dónde salieron ese paquete realmente de entradas? Y todas las entradas que se vendieron para el partido estaban bancarizadas. O sea, uno iba al banco, pagaba su entrada y con ese voucher iba a la compañía emisora, creo que fue Teletique, si no recuerdo, iba con este voucher y le entregaban sus entradas. Y anunció la federación que se iba a vender dos entradas por persona con DNI. Ahí tiene usted ya un avance donde puede comenzar a investigar. Como yo estaba sentado cerca a la puerta de entrada y salida, una vez que esta señorita terminó de vender, la llamé y le dije que me vendiese una entrada. Ella no me conocía quién era, ¿no? Entonces me dijo, sí señor, me dice, pero solamente tengo entradas de Oriente. Ya está bien, le digo, véndeme una por favor. Y le pregunté cuál era el precio. El precio de esa entrada costaba 800 soles. Estamos hablando de entradas de Oriente, sin contar las entradas de Occidente, que muchos medios de nuestra capital decían que las entradas estaban vendiendo algo de 2.000, 1.500. Quedé tan sorprendido y le dije, no, no tengo esa cantidad para pagar. Le dije, muchas gracias. ¿Dónde fueron a parar? Porque usted recuerda, o no sé si el pueblo lo recuerda, que cuando comenzaron a vender las entradas... Perdone que lo interrumpa. Esas entradas que usted que les estaban ofreciendo, ¿usted las llegó a visualizar si eran entradas de venta común o eran invitación? Decía, no, de venta común, estaban venta con común. Precio, sin más bien no recuerdo, algo de 160 soles, correcto, creo, ¿no? Correcto. Entonces, tan sorprendido me quedé y la verdad es que ahora, con esta corrupción que he venido denunciando yo desde el 2015 al señor Oviedo, ¿no? Me quedé mucho más sorprendido, ¿no? Que realmente, pues, esta corrupción sea tan extensa, que haya llegado a ese extremo, realmente, de esta corrupción de la venta, la reventa de entrada, ¿no? Que perjudica realmente a todos los peruanos amantes del fútbol, porque en realidad todo el mundo ha querido ver este partido. Lamentablemente, quiero decir lo que siento realmente por esta corrupción. Si nosotros tomamos en cuenta que son 24.000 aproximadamente las entradas que no se vendieron, porque a la media hora que comenzó a vender Teletique, anunció que se habían agotado. Exacto. Entonces, sorprendido,
¿Cómo? ¿En media hora se van a agotar 45.000 entradas? No puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Que se habían vendido algo de 17.000, 18.000 entradas. Y después nadie dijo, esta boca es mía, ni la federación puso en venta ninguna entrada, porque jamás vendió la federación entradas, jamás vendió Teletique. Y estamos hablando aproximadamente de 24.000 entradas. Si nosotros hacemos un balance de esto, esas 24.000 entradas, aproximadamente estamos hablando de 20 millones de soles. ¿A dónde fueron a parar? ¿A qué bolsillo de quién? Por eso le pido... A precio de 800. De 800. Porque también puede haber entradas de Occidente que valen más. Haber, por supuesto, no estamos contando las entradas de Occidente. Estamos haciendo hablando un cálculo intermedio de 800, intermedio. Lo que le estaban ofreciendo a usted. Si nosotros consideramos 20 millones de soles en un partido, ¿cuántos partidos jugó, amigo Raúl, la selección de Perú partidos. En Perú? ¿Cuántos? Nueve partidos. Nueve. Claro, nueve. De local. Pero los partidos fuertes donde se pagaban esos precios fueron los dos últimos. Comencemos Colombia y con Nueva Zelanda, ¿no? Ya, comencemos con Colombia. Comencemos ahí. Ahí está la punta del hilo de la madeja. Sí, sí. Ahí comencemos. Ese video del restaurante que usted ha mencionado sería un indicio muy, sí, muy, muy válido, ¿no? Por supuesto, pero más válido el testimonio suyo, porque usted ha sido testigo. No, pero está fácil. Si usted analiza la bancarización de las entradas de la compañía tiene que decir, sí señor, aquí está, estos son lo que ingresó por entradas y estos son los que sobró. Claro, ¿a quién dimos las 24.000? ¿Quién se llevó las 24.000? Se las había llevado la federación directamente, porque ellos sí le pueden pedir, claro, y se la va a dar Teletique, ¿no? Pero la federación jamás la puso en venta, jamás se puso en venta, ni en ventanilla, ni bajo ningún medio. Bueno, se tendría que comprobar, ¿no es cierto?, que no ingresaron esas entradas, porque se pueden haber agotado, pero ¿cómo sabemos si ingresó o no ingresó? Solamente con un requerimiento, digamos, fiscal, ¿no? Ahora, yo quiero decirles algo. Si se bancarizó, correcto. Pero veamos quién compró 5.000, quién compró 1.000, quién compró 2.000 entradas. Y ahí está el meollo del asunto. Por eso, con todo respeto, señor fiscal, si me está escuchando, pido que investiguese. La compañía emisora tiene que dar razón. ¿Qué se hizo con esas 24.000 entradas? ¿Dónde fueron a parar? Si se vendieron bancarizadamente, las entradas, vamos a saber quién compró 10.000, 5.000. Señor Brito, las entradas que se vendieron para el Partido Perú-Colombia por sorteo, todas se tenían que pagar online, por internet, con tarjeta de crédito o débito. No había otra forma. Sí, sí. Así que para la fiscalía sería muy sencillo que le den el reporte de los pagos. El estadio nacional tiene una capacidad de 38.000 espectadores, ahora no tiene 45, ya tiene 38.000. De ahí hay que descontarle un poco por las entradas de cortesía, cortesía, sponsor, que hay contratos con sponsor, las regaladas a los jueces, sí, bueno, entonces quedarán 33.000, 32.000 entradas a la venta, ya. Entonces esas 32.000 entradas que sí han sido vendidas al público, la fiscalía debe pedirle a Teleticket cómo ingresó el dinero. Así es, de sencillo. Sí, sí. Y ahí, como usted dice, correcto, es la punta de la madeja. Así es, aquí no hay otro camino, simplemente es sencillo. Es simple. Y solicitar, lógicamente, de dos días antes y un día antes del partido, a que muestren el video, ¿no? Que muestren los videos de Pardo Chicken. Y ahí va a salir, y posiblemente me van a ver ahí, porque yo fui uno de los que lo llamé a la señorita. Una señorita, dígase de paso, muy simpática, muy pituca se le veía. Peruana. ¿No? Peruana, por el acento le saqué que era peruana, ¿no? Acompañado de un joven, que era el que le ayudaba a sostener la bolsa, ¿no? Y esto no estoy mintiendo. Bolsa. Yo nunca he mentido respecto a esta corrupción. Y esta es una corrupción. Una vez más, señor fiscal anticorrupción, con todo respeto se lo digo, usted tiene el hilo de la madeja. Investigue. Sí, con la identificación de esta persona vía la cámara de seguridad de este restaurante, se podía identificar quién es esta persona que estaba vendiendo. Y es una cosa muy sencilla que se hace ahora
en todos los, cuando van a saltar, inmediatamente descubren quién es la persona. Lo que me llama la atención es que esta señorita en un lugar público abiertamente saque ese paquete de entradas y comience a vender. Seguramente ya previamente había coordinado una reunión ahí para poder entregar y vender esas entradas, porque no va a entrar como si fueran volantes a querer vender. O sea, debe haber habido una, es posible, una coordinación, es posible, porque previa, como le digo, ¿no? Había una mesa pues de 50 personas, calcula, por todos, mesa. Todos colombianos. Todos, por el acento, saqué que eran colombianos, ¿no? Y ellos hacían barra inclusive por Colombia. Pero lógico, pero natural. Ya, ahora, normalmente también en este tipo de partidos... por cuestiones protocolares, las federaciones reservan entradas para los visitantes. Eso también es normal, porque cuando los peruanos van, también hay un grupo de entradas reservadas, ubicaciones. Claro, sí, yo pero pienso en lugares específicos. Esta gente, ¿no? era gente hincha, ¿no? De su equipo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero de eso. Pero de todos modos, hay que ver cómo es el origen de esa entrada. No, y normalmente cuando tú haces esas cosas, la misma federación manda a la otra federación, que es su par, que en este caso es Colombia, las entradas. No se la va a dar a una persona natural para que las vaya a ofrecer a un centro. Indudablemente, es de federación a federación. Exacto. Obvio, no hay un intermediario. Pues. Claro. Entonces, la federación le compra. Por ejemplo, el caso de Perú Argentina en la Bombonera. La AFA le vendió a así Perú es, así es, sí. 1.500 entradas. Perú se las pagó a la AFA, sí. y la Federación Perú las vendió acá a los hinchas. Perfecto, eso está claro también, porque es de federación a federación. Así es. Pero no es que salió un argentino que vino acá con un lote de entradas y se la puso a vender, no es así, ¿no? No. Por eso le digo, ¿no? Yo pienso que aquí hay algo muy oscuro, muy sucio, muy asqueroso, realmente, que se tiene que investigar. Bueno, debe investigarse. No, yo espero realmente que en este momento, con los problemas judiciales que tenemos, que se pongan las pilas y realmente hagan una investigación. Y ahí vamos a saber quién es o quién es. Y a su denuncia se añade algo que ha sido vox populi, ¿no? Porque el mismo juez Inostroza tenía unas entradas para cuando se fue al Mundial que ya estaba vendiendo, ¿no? Entonces, eso se ve que hay mucha gente que ha estado manejando tarjetas o entradas, digo, de una forma, digamos, indiscriminada, porque ¿cómo así nomás consigues tú esa cantidad de entradas de una federación, bueno, para distribuir? Sí, lo que la denuncia que hace Alfredo Brito realmente es bien delicada, y ha hecho un llamado al fiscal de la Nación para que investigue este tema, porque si se llega... Yo creo que va a saltar a la vista, porque hoy día hay mecanismos técnicos como para poder evaluar y aclarar, descubrir de dónde está el problema, cómo es que se ha generado esta venta indiscriminada de entradas. Alguien se está beneficiando con ese. Pero claro, entonces, pero eso tendríamos que... ahora, está bien el llamado que usted hace, Alfredo. Raúl, vamos a suponer que se hayan bancarizado todas, pongámoslo que así sea. El valor nominal de las entradas. Claro, ¿cómo es posible que una persona, donde dicen que solamente se iban a vender 2 entradas por persona con DNI, aparezca pues con 1.000 entradas comprando, con 2.000 entradas? Porque puede ser también que estas entradas hayan ingresado normalmente al banco y que la misma gente del banco haya sacado esas entradas, hayan pagado las entradas y se les ha dado unas terceras para que estas hagan negocio. No, el banco no tiene nada que ver, el banco es el medio. Quien imprime todas las entradas es Teleticket. No, ya sé. Entonces, pero... Teleticket tiene las instrucciones para vender las entradas. Ya. Por ejemplo, hicieron el sorteo de las entradas. Correcto. Y me imagino que la federación le dijo, ¿cuántas entradas vas a sortear? Y así de simple. Porque tú me tienes que reservar entradas para mis invitados, para mis sponsors y para la Federación de Colombia, que, no, claro, que tiene que dar la entrada. Las entradas han estado digitadas, así, por ejemplo, yo solicité para mi liga departamental. Perfecto. ¿No? Entonces, ya. Algo de 90 sí, entradas. Pero quien ordena cómo se hacen las entradas y quien ordena cómo se reparten y quien ordena la impresión de las entradas es la Federación Peruana de Fútbol. La Federación Peruana. Teletique no decide nada. No, yo sé, claro. Teletique claro. No decide nada. Teletique no cumple lo que le manda el cliente. Entonces, el cliente en este caso le dijo, me vas a poner a la venta en el sorteo, por decir un número, 20.000 entradas de las 32.000. Pero otras, ¿quién tiene las entradas físicas? No. Al momento de venderlas. No, Teletique. Ah, por eso. Es lo que entonces, esas entradas no vendidas por el sorteo tuvieron que haberse impreso y remitido a la federación. O remitido a quien la federación le ordene entregársela. Correcto, eso está por ejemplo, bien. Diga, que vaya el señor Miguel Salazar y que entregue 50 entradas. Entonces tú vas y recoges 50 entradas, porque ahí hay una orden de la federación para que te las entregue. Exacto. Sí, nadie, perdón, se lava la mano. Nadie podía
podía ir al banco a pagar una entrada, si sí, es que no sí. tenía la autorización. Por supuesto, el sorteo de haber ganado. Yo voy al banco, hago mi depósito, porque a mí me autoriza a través de solicitud que yo hago. En ese caso, son las entradas, digamos, corporativas o por alguna razón sí. que son las departamentales. Perfecto. Así es, así ustedes, es. Después de que están autorizados, van a hacer depósito. Así es. Pero en el caso de la gente que compró por sorteo, en el momento que tú te inscribes, ahí pones tu tarjeta de crédito. Y cuando sale el sorteo, te cargan la tarjeta. Así que ahí no tienes que ir al banco, nada. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo salieron las entradas? Eso es lo que tiene que explicar. Eso es lo que hay que explicarse. Así de simple. Bien. Vamos a ver que ante este pedido que hace Alfredo Brito, ¿cuál será la respuesta de el fiscal? ¿A quién se ha hecho referencia? ¿A qué ha hecho referencia Alfredo Brito respecto a este tema? Hay otro que vamos a seguir tocando luego de la pausa. Sí, ¿verdad, Alfredo? Sí, otro sí, tema. Sí, Raúl, no vamos, luego de la pausa comercial vamos a seguir con Alfredo Brito Alfredo Brito, nuestro invitado de esta mañana. Día a día te levantas para lograr tus metas, para construir tu futuro, para ser exitoso. En la Universidad a las Peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura, docentes de primer nivel y clases teórico-prácticas en las que das desde el inicio tu profesión. Vive tu profesión, vive tu vocación, vívela en la UAP. Infórmate en uap.edu.p. Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes, beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenio con instituciones de prestigio, CPRUAP y la Universidad Alas Peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos, Girón Pachacútec 2052, Jesús María, a media cuadra de la esquina Salaverry San Felipe, y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe. Amigo conductor, ¿cansado de las malas experiencias en los combustibles? Servicentro Alas Peruanas es la solución. Ubícanos en la avenida Venezuela 3343, cruce con avenida Universitaria. Aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio. Tenemos todo tipo de gasolinas, petróleo, GLP, GNB, lubricantes de reconocidas marcas, alineamiento, balanceo, lavado y engrase, en llante y desenllante. Atendemos las 24 horas. Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macro Sport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes@macrosport.pe y nuestra web www.macrosport.pe. La vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto nunca está de más. Sí, más. Y con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. FIMAS, el mejor instituto del Perú. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. Amigo, amiga, usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país. En San Isidro, el edificio La Florida, ubicado en pasaje La Florida 154-158, a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores, le da esta gran oportunidad. Un edificio de 4 pisos, 2 departamentos por piso, el primer piso 123 metros cuadrados, $220,000, segundo y tercer piso 90 metros cuadrados, $200,000, cuarto piso dúplex 160 metros cuadrados, $250,000. Una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro.
Informes al 99-91-20300. Reitero, 99-91-20300. Pida informes. Deportiva, hoy me voy a referir a una denuncia que nos ha llegado a nuestro correo personal en relación a un festival intersedes de academias del Instituto Peruano del Deporte, tal como también lo ha hecho un padre de familia, el señor Michael Gustavo Hernán Montero. ¿Qué ha pasado? El Instituto Peruano del Deporte, en este festival que fue en San Borja, no entregó las medallas a los deportistas niños de béisbol. Se las pusieron y luego se las quitaron para hacer lo mismo con otros encuentros deportivos. O sea, los niños que participaron, que ganaron este festival, fueron premiados con las medallas, se las quitaron y se las pusieron a otros y así sucesivamente, y nunca le entregaron las medallas. Los niños ilusionados y tristes se quedaron, pues los padres dijeron que esto era un engaño. Yo me pregunto si el Instituto Peruano del Deporte, que hace un festival deportivo donde está de por medio los niños, ¿va a tener ese trato con estos jóvenes? ¿O acaso el Instituto Peruano del Deporte no tiene dinero para comprar más medallas para entregar a los niños? Pero sí tiene $1,000,000, como lo dijo Cárdenas Bru acá, para organizar un campeonato, ¿no es cierto?, de atletismo, donde el señor Fernández ha sido expresidente de la Federación de Atletismo y que tiene mucha cercanía con el atletismo. Para eso sí hay plata para recibir a los extranjeros, para darles hotel, para darles alimentación, para darles transporte local. Para eso sí hay plata. Pero no hay plata para comprar unas cuantas medallas para entregarle a estos niños que se ven frustrados en su aspiración, y menos burlados, porque no le puedes poner una medalla a un joven, a un niño, y luego quitársela. ¿De qué estamos hablando? Entonces, sería bueno que el Instituto Peruano del Deporte, señor Fernández como cabeza de este instituto, y los encargados aclaren esta situación, porque esto sí nos llama muchísimo la atención, porque está claro que la gestión que está haciendo el señor Hernández no se condice, pues, con el desarrollo del deporte, con los niños, porque estamos hablando de niños, no estamos hablando de personas mayores que pueden de repente entender que había un problema. Un niño, y yo lo he vivido en carne propia, cuando a un niño le pones una medalla y después se la quitas, es lo peor que le puedes hacer a un niño. Entonces, sería bueno, desde acá hacemos un llamado al Instituto Peruano del Deporte, el encargado, y de repente Enrique Cornejo, que tiene contacto siempre con el Instituto Peruano del Deporte, puede llamar al instituto y hacer una entrevista con las personas encargadas para ver si esto se condice con la verdad y cuál es el problema que ha habido, porque también podemos invitar al señor padre de familia que ha hecho esta denuncia, que es para mí grave. De repente para muchas personas no lo ven así, pero para esta secuencia de justicia deportiva, sí, porque justamente nosotros salimos a decir muchas cosas en favor del deportista y sobre todo del niño. Ahora, ¿dónde se ha producido esto? Esto ha sido en el multideportivo de San Borja. ¿Y qué pasó? ¿No había medalla para los niños? No, los premiaron, se las quitaron, los premiaron y así. Y al final no le entregaron las medallas. Es una cuestión ya de logística, seguramente, ¿no? Pero bueno, habría que ver, pero de todas maneras es una denuncia que no la hago yo, que la hace el señor Michael Gustavo Hernán y otro padre de familia. Ahí me parece que alguien se olvidó de llevar todas las medallas. No creo. Es cuestión logística, sí, pero es absurdo pensar que vas a premiar a uno niño una medalla, ¿cuánto cuesta? Que no es nada oneroso, pues, hombre, una medalla. Pero habría que preguntar, pues, Raúl, ¿qué ha pasado? Un tema de organización. Es un tema de organización, así es.
Vamos entonces al, a la... A oye, usted que... se ha venido con una medalla, ¿no? Uno, ese es un... vamos a ver ahora el, lo que dice Leila Chihuán, pero lo que dice el paño frío que pone Raúl, que es logístico, eso no es logístico, eso no se puede, no se puede permitir cuando tú haces una actividad máxima, si es la actividad de la propia institución que está haciendo un festival de las academias del IPD, que lo mínimo que obviamente cualquier que hace un campeonato, cualquier persona que está muy vinculado, tú tienes que llevar la premio. Pues. Alguien se olvidó. Ahí no hay logística. Alguien falló. Claro. Improvisación, ay, de mala gestión, de mediocridad en el sentido. Ahí hay un responsable, hay un responsable que tendrá que ver. Hubo hora punta, mucho tráfico, no alcanzaron a recoger las medallas. No, pero eso no tiene, en mi cerebro no entra eso. Porque yo lo primero que hago, si voy a hacer un festival, un campeonato y voy a premiar, tengo que llevar la premiación, pues. Entonces, ¿cómo? No, hay circunstancias que se puede olvidar. Yo no creo. Es cuestión de organización. Para mí que o la persona responsable que desorganizados. Bueno, la persona que llevó pues tendrá que dar cuenta, que explicar, pues ahora cuando le jale las orejas, oiga, usted por qué no llevó todas las medallas. Él llegó con las medallas y lo saltaron en la puerta del Coliseo. No es lo mismo que te entreguen. Pero que explique, ¿no? No, pero no es lo mismo que te entreguen una medalla en el momento que te la entreguen después de una semana. No tiene sentido. Es un desencanto, una decepción para el niño, ¿no? No, pero obviamente como la debida explicación también. No, pues digo, porque si al niño tú le dices, mira, niño, ha pasado esto, no han traído todas las medallas, pero para poder cumplir con el requerimiento de premiar a los otros, después te vamos a poner. Por eso le hemos tuya. Solicitado que hablar con la gente del IPD, ¿no? No hagamos cuestión de estado por una situación simplemente que es subsanable, mi querido Luis Miguel. Ahí está entonces ahora el audio de Leila Chihuán, Raúl, para poder entrar sí, al tema. Sí, ese es el tema más interesante. Escuche, Alfredo, lo que dice Leila Chihuán. Mira, desde este punto es bueno también aclarar y no visitamos todos como los reyes. La ley ya vino lista, la ley ya vino hecha. Aquí ha estado FIS y otros organismos internacionales preparando la ley y viéndole una salida. Y ya sabemos la salida a quién tiene. La ley nunca preparó Daniel Salaverri. Y para saltarse los trámites de comisión, se aprueba en la Junta de Portavoces. Y en la Junta de Portavoces está la representación de todos y cada uno de los partidos que integran el Congreso de la República. Ellos, para preparar esta ley, han tenido infinidad de reuniones. Yo también he recibido a FIFA en mi oficina. Hemos hecho un desayuno grande y después los he recibido, digamos, de una manera más corta. Tenían su propuesta. Ellos pretendían que hiciéramos reelecciones. Pues ahí ya me acordé de mi barrio y les dije hasta aquí nomás, ¿no? Bien. Ahí está, declaraciones que hizo ya hace una semana Leila Chihuán denunciando que esa ley vino ya preparada, lista, y que según lo que se expresa, sorprendió al señor Salaverri, que le puso la firma. Pero eso es lo que me parece extraño, Raúl. Y él fue el que la propuso como proyecto de ley. ¿Qué dice usted, Alfredo? Raúl, disculpa. Nadie lee lo que firma. Disculpa, yo no le creo absolutamente nada, ni una palabra de lo que acaba de decir, con todo respeto, a la congresista. Así y le voy a decir por qué. A ver. En el mundo, la FIFA ha ido a un país llevándole una ley para que un Congreso apruebe esa ley. Si lo que está diciendo es cierto, solamente le pido que muestre el documento donde la FIFA está recomendando que se dé esta ley. Señor Brito, vinieron dos representantes de la FIFA. Sí, correcto. A apoyar, a pedirles que aprueben ese proyecto de ley. Aprobar que se apruebe el proyecto de ley. Pero no tal como lo aprobaron en esa disposición donde le prorrogan el mandato al señor Oviedo. El proyecto de ley. Correcto. Que... ¿Por qué? Porque colapsaba realmente con lo que hizo la congresista Paloma Noceda. Esa ley sí era en contra realmente, había un conflicto. Lo de Paloma estaba todavía en proyecto y al final no pasó. Pero Leila Chihuán sí tuvo la entereza de enfrentarse a su propia bancada y a la hora de la votación votó en contra. Así es. Y ya sabemos lo que pasa en la fuerza número uno cuando alguien se rebela, le cortan la cabeza. Así es. Pero lo y ahora es vicepresidente del Congreso de ella. Así es, pero ese amigo tiene razón, porque si la FIFA ha recomendado la aprobación de esta ley, habría que ver cuáles son los puntos que recomendó hacer. Si dentro de ley, esa ley incompleta. Ellos apoyaban esa ley, ese proyecto de ley que fue aprobado, sí. Ese que ellos patrocinaban. Total. Pero amigo, usted está firmando algo que yo tampoco puedo creer.
Usted está afirmando que eso aprobó la FIFA. Que nos muestren. Es tan sencillo, señor. Yo apruebo esta ley, aquí está, recomiendo. Pero, ¿dónde está la ese documento? Quieren sorprender a la afición peruana, quieren sorprender haciendo creer que la FIFA es la que ha traído esta ley. Y eso es mentira. Señor Salaverri, usted sabe muy bien lo que le digo. Muéstrenme el documento, muestre un documento, háganos ver que estamos equivocados, que nosotros realmente nos equivocamos al denunciar esto. Sí, porque es raro que la FIFA se entrometa en este caso, no sé si en, sobre todo con el Parlamento, es una cosa grave, ¿no? Porque la FIFA que te vaya, mande dos emisarios y digan, ¿sabes qué? Vaya usted en nombre de la FIFA. Acaban de mandar a uno, ¿eh? Acaban de mandar a uno a Conmebol para decir que el señor es un santo prácticamente. Así que ellos que no se entrometen, se entrometen, por favor. Ah, okay. Yo lo que no creo, amigo Raúl, es que el Congreso de la República, una entidad tan importante en el Perú, diga que ha sido una recomendación. ¿Una recomendación qué? ¿Verbal? No, señor, yo tengo que justificar que la FIFA me trajo una ley por escrito. Que lo muestre el señor Salaverri. Daniel, te está hablando tu amigo Alfredo. Somos de la región. Hemos estado juntos en el deporte, en el fútbol, especialmente con Carlos Amanuzzi. Yo te pido que muestres el documento donde aparece la firma de los señores que nos visitaron de la FIFA. Sé que ese documento no existe. Así es que yo no creo en nada de lo que ha dicho esta congresista con el respeto que se merece. No le creo nada, nada de nada. Bueno, lo cierto es que el pedido de derogatoria de esta funesta ley ya está en agenda, Alfredo. Raúl, yo quiero a través de las ondas felicitar a la señorita congresista Marisa Glade, en realidad, por esta brillante idea de presentar la derogatoria de ese dispositivo que alarga el mandato. No solamente eso, cuando debería ella haber pedido la derogatoria de toda. A mí, la ley, no solamente sinceramente, por el conflicto que podía haber con la FIFA, a mí me parece excelente el pedido de la congresista. ¿Que sale solamente por la ampliación? Por supuesto. Ahora, esto tiene que salir ya. Si la otra propuesta de que se derrogue toda la ley va a traer más tiempo, tenga en cuenta lo siguiente: las elecciones de las departamentales comienzan por las ligas distritales, sí, claro, provinciales y departamentales. El tiempo alcanza, hay tiempo suficiente. Podríamos llegar hasta diciembre con esto para elegir al presidente de la federación. Posteriormente, igual no dice los estatutos eso, ¿no? Porque la ley era, creo que las elecciones eran en octubre. En octubre. Bueno, pues entonces ya diciembre ya se, ¿no? Claro, pero si se deroga la ley, dos meses. Si se deroga la ley queda sin efecto, pues claro, de todas maneras. Él tiene que convocar a elecciones, ¿cierto? Por supuesto. Claro, ahora tengamos en cuenta que no solamente se trata de convocar a elecciones. Se tiene que convocar a una asamblea de bases para cambiar el estatuto en algunos puntos que sean importantes y sea democrático. En primer lugar, ¿usted cree que hay voluntad de que el señor Lozano o el señor Chuquisuta vayan a hacer eso? Bueno, si no lo hacen ellos, tendrá que hacerlo a la asamblea de bases. La asamblea está por con encima. El 40% de asambleístas es suficiente. Yo presenté notarialmente al señor Oviedo solicitando una asamblea de bases con más del 40%. No le hicieron caso. Ser exacto, con 21. 25, ya. 25. ¿Y por qué no lo denunciaron por abuso de autoridad? Si porque no, el señor Oviedo, ya sabemos, si yo me iba al Poder Judicial, sí, ¿usted cree que iba a conseguir esto? Eso es una cosa también que le iba a decir. Si usted ha sido. Pasaban 10 pedidos. Si usted ha sido sancionado. Tenía muchos hermanitos, pues. Claro, lógico, si usted ha sido sancionado por la Federación de Fútbol de una manera irregular también, porque lo están a ustedes acusando, porque usted hace una denuncia contra ellos, usted también ha podido acudir al Tribunal de Justicia y no al deporte para ver que vean su caso, porque es por el tribunal, amigo, está por encima de la federación. Amigo, aunque no pertenece al sistema deportivo nacional, la federación. Raúl, si yo me iba a lo civil, al Poder Judicial, ¿el Poder Judicial me iba a hacer caso? Sí, no. Pues, como está, sí, y como todo estaba amarrado. Mira, perdió su tiempo y plata. Y yo solamente quiero agregar por acá, y no quiero olvidarme de los que nos siguen en el Facebook, Raúl, y son varios. José Fernando Solís Ramos dice, ¿qué es del caso de Ascuez?
José Fernández Solís, también ahí mismo dice, Ascuez no se sabe nada. Jennifer Maraví, saludos. Y también ahí va Jennifer, saludos a mi tío Raúl Maraví. Juan Esteban Solano Arrieta, saludos a mi hermano Raúl Maraví Ayala de Superdeporte, desde Audiencia Pública, Canal 4, Hop de Huánuco. También Julio Esteban Soriano también habla también de, otra vez repito, lo de Hop Huánuco, y muchos más también que siguen interactuando, Raúl, que están obviamente observando el programa Super. Hay que decirle al señor que preguntó, el señor Ascuez, hay que decirle que ya está sancionado, pues ya fue sancionado por el Tribunal Deportivo de Nobre, ya está todo sancionado, el señor está fuera del sistema deportivo nacional, a buena hora, y así deberían sacarlo a muchos presidentes que están metidos ahí, entre ellos Oviedo. Acá tengo dos comunicaciones de la FIFA. Uh-huh. Esta es del 24 de julio de 2017, dirigida a la Federación Peruana de Fútbol. Dice, decisión de la Comisión de Federaciones Miembros de la FIFA. Estimado secretario general, nos referimos a la reunión de la Comisión de Federaciones Miembros de la FIFA celebrada el pasado 4 de julio de 2017 y deseamos informarle que la situación de la Federación Peruana de Fútbol se discutió durante dicha reunión. Se informó a la Comisión de Federaciones Miembros de la FIFA que tras varias reuniones llevadas a cabo por la Administración de la FIFA, se detectó a la Ley General del Deporte como una de las mayores dificultades para permitir la revisión de los estatutos de la Federación de Fútbol con el objetivo de alinearlos con los requisitos de la FIFA. Igualmente se informó a los miembros de la Comisión de que tras un intento de modificación de la Ley General del Deporte como parte de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República con participación de la FPF, acontecido en junio de 2017, dicha comisión propondrá modificaciones a la Ley General del Deporte una vez se inicie su mandato a partir del 31 de julio del 2017, que es la nueva Comisión del Deporte. En estas circunstancias, la Comisión de Federaciones Miembros de la FIFA decidió que la Administración de la FIFA deberá proporcionar apoyo a la Federación Peruana de Fútbol en el proceso de modificación de la Ley General del Deporte, con el objetivo de permitir la revisión de estatutos de la Federación Peruana de Fútbol de acuerdo a los requisitos de la FIFA. Esto fue julio de 2017. Sí, pero ahí no habla nada, amigo, ojo, escuche bien acá lo que está leyendo. Acá hay una intromisión. Lógico, se está intromitiendo la FIFA y ese cuco sí, para otras personas. Ahí no habla ya, de prorrogar las elecciones. ¿Por no, qué nos mandan al ciclo olímpico? Ellos quieren supervisar nuestra ley. La ley del Perú la hacemos los peruanos, no la FIFA. Por la FIFA supuesto, que se vaya jalando por la cadena y se vayan por el excusado. Porque eso han acabado presos. Pero amigo, ya, que ahora no pretendan, escúcheme, que no pretendan pues que los fondos que provienen de la Conmebol, que provienen de la FIFA, sean fondos públicos, pues por favor. Ya, ese es otro tema. El Estado peruano, a la única disciplina que no le da un sol partido por la mitad, es al fútbol. Uh-huh. Al contrario, la federación le da al Estado para los juegos escolares. Paga sus impuestos selectivos al consumo. El impuesto. Alquila el estadio. Pero Juan, no solo la Federación de Fútbol, la de vóley también paga sus impuestos. Sí, por supuesto. Así que no, por todas, supuesto. Todas pero impuestos. A voleibol sí le da. No, lo subvenciona. Ahora, a la natación lo subvenciona. Es correcto. El 19 de enero del 2018, este año, la FIFA manda otra carta, esta vez dirigida al señor Oviedo. Dice, El tenor es revisión de los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Estimado presidente, acusamos recibo de su correspondencia del 15 de enero de 2018, de cuyo contenido hemos tomado debida nota. Al respecto, tomamos nota con gran satisfacción que el pasado 11 de enero de 2018, el Congreso de la República aprobó el texto de la Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, así como el contenido de la misma. En este sentido, felicitamos a la Federación Peruana de Fútbol por la gran labor realizada para promover la adopción de esta nueva ley, que permitirá que los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol puedan finalmente ser alineados a los estatutos y los requisitos de la FIFA y la Conmebol. Por consiguiente, confirmamos que una misión de la FIFA se desplazará a Perú en el mes de febrero para continuar el proceso de discusión de los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol a los requisitos de FIFA y Conmebol. Han pasado 7 meses y este es cuento chino, pues. Funcionó bien los lobbies. ¿Sabes? Cuento chino. Habla, los lobbies. Lo que está hablando, el cuco de la FIFA, eso lo dijo Burga, eso lo dijo Delfino, eso es para otra gente. Lo que está hablando ahí es la adecuación de los estatutos, y eso es cierto, hay que adecuar los estatutos. Han pasado 7 meses y nada. No se ha hecho. No. Entonces, ¿para qué? Claro, porque no podían adecuar los estatutos justamente a lo que usted dice, y eso lo dije yo hace años cuando estaba Burga, que la Federación Peruana de Fútbol no podía adecuar a sus estatutos a la Ley 28.03, Ley del Deporte, porque, entre otros, decía que los fondos que venían de la FIFA, de la Conmebol, eran fondos públicos.
y Burga dijo, no podemos nosotros adecuar los estatutos a esa norma porque colisiona con los reglamentos de la FIFA. Eso es cierto. Eso lo dijo Burga hace años. Y por eso yo me pregunté cómo entonces, en ese entonces sí formaba parte de la Federación de Fútbol del Sistema Deportivo Nacional, cómo hizo entonces la Federación de Fútbol, para registrarse en el RENADE, si no había adecuado sus estatutos a la norma de la ley de 28036. ¿Cómo fue así que estuvo ahí en el RENADE? Si no podía. Ninguna federación que no adecuada sus estatutos a la ley puede inscribirse en el RENADE, en el Registro Público Deportivo Nacional. No lo puede hacer. ¿Y entonces cómo lo hizo? Y ahora, como ya la Federación de Fútbol no pertenece al Sistema Deportivo Nacional, está fuera del sistema, o sea, todas las federaciones están dentro del sistema, menos la Federación de Fútbol. Y por eso que también yo dije, ¿cómo es posible que el señor Fernández saque un comunicado diciendo que como la Federación de Fútbol pertenece al Sistema Deportivo Nacional, ha invitado al señor Fernández, presidente del Instituto Peruano del Deporte, a asistir al Campeonato Mundial? Cuando era mentira. Si él mismo no conoce que la Federación de Fútbol no pertenece al Sistema Deportivo Nacional, ¿cómo pone en su comunicado oficial que la Federación de Fútbol pertenece al Sistema Deportivo Nacional? No se entiende. Lógico. Y algo más grave, la Federación ha ido con mentiras al Congreso. Y le voy a decir dónde. Habla de que los estatutos de la Federación no existían. Y eso no es cierto. Nosotros, cuando dejamos el cargo, porque nosotros estuvimos hasta el 2014, que asume el señor Oviedo, y que dígase de paso que le di mi voto pensando realmente en que esto iba a funcionar bien, lamentablemente me equivoqué. Pero ¿dónde está el meollo de esta situación? Que ellos dicen que los estatutos... Mentira. Los estatutos que dejamos están vigentes. Esos estatutos están listos. Pero al Congreso dijeron que no. No, pues tienen que estar vigentes porque la Asamblea los aprobó en fácil, su momento. Tan fácil era para los congresistas ir al registro público, sacar los estatutos y ver que el señor Salaverry, que acá lo entrevistamos cuando, porque él fue el que propuso esta ley. No, movió, sí. Él la presentó, pero para mí fue fuerza popular. Para mí fue fuerza. Pero él pone su firma, entonces él tiene que asumir lo que firma. Lógico. Ya. Y entonces ahí le damos la razón entonces a Lele Chihuán, que a fuerza popular le trajeron la ley de afuera del país. Es así de simple. Y si él se prestó para eso, el problema de Salaverry. Pero Salaverry acá no dijo, y a una pregunta mía, de que corríamos el riesgo de no ir al mundial. Exacto. Tan cándidos son nuestros congresistas. Usted lo conoce, señor Salaverry, yo no lo conozco, no tengo gusto conocerlo. Pero es tan gil el señor congresista Salaverry que lo pueden asustar de esa manera que no íbamos a ir al mundial. Usted es hombre de fútbol, señor Brito. Dígame un país clasificado al mundial que lo hayan sacado del mundial. En todos los otros mundiales. No existe, pues. Lógico. Entonces tenemos un presidente con que es un gil, un cándido, un caído del palto. Eso. Sí. No, pues. Ver, eso no es así. Justamente esta ley será la ley Oviedo. Claro. Y mire, hasta dónde llega esta ley, todas estas irregularidades que yo he denunciado, todas, sin excepción, será esta ley para eso, para tapar, echarle tierrita, pase el tiempo, nadie se acuerde. Sí, claro. Usted ha dicho algo muy claro, a usted lo sancionan con una comisión de justicia irritante, que no tenía una base legal. Mire, cuando su colega, porque también presidente departamental, el señor Chuquisuta, denuncia públicamente que la comisión consultiva que presidía el señor Monroy Cantuarias no tenía acuerdo de directorio, renunciaron en el siguiente porque es obvio que estaban ilegalmente en lógico, ese cargo. Lógico. Ya, entonces, lo suyo, usted también debió ir al Poder Judicial. Es lo que le dije. Así pero es. Está bien, pero que quede constancia. Pues. Ahora usted viene salió como víctima de los audios, pues así es siempre, ¿no? Lógico. Y más aún, ¿no? Que tengamos en cuenta desde qué año y desde y qué todavía mes puede viene esta comisión dando resoluciones falsas. Claro. Su sanción... Aquí se va a presentar un grave problema. Pregunto, su sanción sigue vigente. El tema con usted, Alfredo, yo lo vi como un tema personal, porque la verdad no el argumento que tiene la Federación o la Comisión de Justicia para sancionar realmente que es gaseoso. Porque usted denuncia, reclama, y por eso no se paga, y no es la primera vez, lo sancionaron dos veces, claro. Amigo, entonces a mí me parece que hay un sesgo personal. Sí, sí, a este sácalo, pero sí, claro. Cumple mi sanción, sácalo y vuelvo, este, ¿no? Porque este es el único que está haciendo observaciones válidas que lo van a requebrajar nuestro proyecto, por decirlo de alguna manera.
Ahí me parece que por ahí pasa la cosa. Y lo que dice Alfredo, que no pudo judicializarlo porque sabía que iba a perder ahí. Pero las cosas le iban a letargar. Raúl, lógicamente, si todo estaba pues en una cadena, ¿no? Como está la seguro, vista. Seguro como que me iban a dar la razón cuando estaba en el cementerio. Seguro. Seguramente. La cosa que denunció el señor Brito en su momento, por ejemplo, recuerda la página web, los gastos que se hacían, el tesorero lo ratificó. Exacto, el tesorero renunció por eso, porque habían puesto su cuadro en la pared, pero gastaban y él no sabía nada. No sabía qué se gastaba. Increíble. Rojas lo dijo aquí. Tú sabes que dentro de una junta directiva, el tesorero es fundamental, ¿no? Y nadie puede pasar por encima del tesorero. Si no tiene, porque dentro de una asociación civil firma el presidente del tesorero y alguno director, pero siempre tiene que estar el tesorero. Amigo, o un protesorero, alguien. Pero, ojo, no, se le viene la noche a la federación, y le voy a decir por qué. Porque todas las resoluciones, llámese castigo, resoluciones de la Comisión de Justicia, son empíricas. Entonces, van a reaccionar todo aquel que ha recibido una resolución de esa comisión, porque ellos no van a poder probar realmente que esa comisión, me lo han dicho todos los miembros de la directiva actual, del directorio, que nunca se probó. Igual, lo que acaba de suceder recién, ¿no? Sobre la comisión esta de la que acaba de renunciar, Cantuarias. Lo ha dicho el mismo señor Chustituta, lo ha dicho, que esa comisión jamás fue nombrada. Sí, no, él lo expresaba acá en el programa cuando tuvimos oportunidad de hablar con él. Y renunció. Él no sabía, no tenía conocimiento cómo se había nombrado. Por lo menos no lo habían consultado el director. Pero Cantuarias sí sabía que le había entregado dinero a los equipos de fútbol. Él sí sabía eso. Pero ¿de dónde sabía eso? Pero si el único que daba la cara era él, era el que mandaba en la Federación de Fútbol. Y el Oviedo estatuto, no parecía. El estatuto, Raúl, lo dice claramente. La Comisión de Justicia de la Federación Peruana tiene que ser nombrada por el directorio. Y ahora hay una nueva de Comisión de Justicia que espero haya sido nombrada por el directorio. A ver, si esa comisión... Usted puede recurrir al Tribunal de Honor del Deporte para que anulen esa sanción. Que le muestren los poderes que tuvo esa Comisión de Justicia amparada en un acuerdo directorio. Amigo, no existe. El diablo, se llama abuso de autoridad. El diablo sabe más de viejo que por diablo. No quiero perder mi tiempo. El Tribunal de Deporte no lo ha hecho la justicia ordinaria. En el IPD. Administrativamente. ¿Cuántos años... Vea usted todas las denuncias que hay en el IPD. ¿Cuántos años duerme en el sueño de los justos? Sí, pero en los últimos tiempos el Tribunal de Deportes estuvo más expeditivo. Dicho sea de paso, tú sabes que ya no va a ser un organismo independiente. Ahora va a ser dependiente del Instituto Penal del Deporte. Y antes de tú llegar al Tribunal de Justicia del Deporte, primero tienes que ser sancionado, investigado por propia federación. Entonces se le fue eso debió ser siempre. Se le fue la mano al Tribunal de Deportes, por eso que lo he dicho así. Bueno, qué pena que el tiempo nos ha vencido, que hagan otra pregunta para Alfredo Brito, pero bueno, él seguirá seguramente en contacto con nosotros. Esta novela continúa, don Alfredo, ¿eh? Esta novela. Yo creo que está en los capítulos finales, ¿eh? Estoy a disposición de tu plantel, de todos ustedes, porque yo siempre, Raúl, he dicho la verdad. Nunca he venido a calumniar a nadie. Nunca he venido a dañar la imagen de nadie. Salió a la luz ahora, de todas las denuncias que hice, salió a la luz. Los audios nos dijeron todo. Así es. Lo que yo pensaba del señor Oviedo, ahora ya está probado. El señor Oviedo tendrá que responder por todos los actos delictivos que ha cometido, porque él es una persona común y corriente como nosotros. Y que si bien es cierto que se lava un poquito la cara con el amigo Gareca, y que bienvenido al Perú, porque se ha metido en el corazón de muchos peruanos. Pero lo que me llama la atención es algo, no sé si me alcance el tiempo, Raúl. Ya, lamentablemente estamos a un minuto de la culminación. Bueno, simplemente decepcionado de las declaraciones de Juan Carlos Oblita, que separa lo deportivo, lo judicial y lo administrativo, pero dice, apesta. Y yo me quedo donde apesta. Me quedo a oler la cochinada. Yo más bien pienso, amigo Juan Carlos, que usted se queda por sus bolsillos. Por eso se queda usted, no por otra cosa. Y dudo que el señor Gareca haya puesto condición. Le aseguro que no hay ninguna condición de que yo firmo
si es que se queda Juan Carlos Aulieta. Y eso no es cierto, no puede haber un contrato con nombre propio, porque en todo caso el señor Aulieta cualquier día manda la porra a un director y el director no va a poder decirle nada porque tiene un contrato. No, no es así. Muy bien, Alfredo. Gracias, Raúl. Gracias por habernos visitado esta mañana. Solamente para terminar, nos habíamos olvidado, hace dos días ha sido padre por primera vez nuestro colega y amigo, Javier Franco. Ayer estuvimos. Así que lo saludamos desde aquí, los micrófonos de Superdeporte, su casa, y por supuesto felicitamos por esta bienvenida al nuevo ciudadano peruano, de padres jóvenes, responsables y muy queridos como son Javier y Vanessa, la mamá. Así que un abrazo para ellos y el mejor de los éxitos. Amigos, hasta mañana. Buenos días.